Hola, ¿qué tal? Ya quería hablar sin micrófono. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche de miércoles en nuestros tradicionales miércoles de webinar. ¿De acuerdo? Que son con los que empezamos ya hace 3 años, poquito más de 3 años. Así es de que, pues muchísimas gracias por conectarse. Les decía por ahí en Facebook y en YouTube que si nos pueden poner su nombre y de dónde nos están viendo, para ahorita mandarles unos saluditos. ¿De acuerdo? Bien, antes de ello, denme un segundo. Antes de ello, pues les quiero platicar que el próximo viernes, pasado mañana, vamos a tener al doctor Nicolai Rojas Soque con examen clínico en el paciente cardiópata. Entonces, no se lo pierdan, próximo viernes 6 de julio, 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. ¿De acuerdo? No se lo pierdan. Y pues ya saben, invitarlos a seguirnos en YouTube, prendan la campanita, suscríbanse en Facebook, síganos y díganle me gusta para que tengan las notificaciones y así no tengan que estar, híjole, ¿cuándo era? No, no se preocupen, estas redes pues les avisan. YouTube inclusive te avisa media hora antes, ¿no? Para que estés preparado. Facebook no, Facebook te dice, es que anda está transmitiendo y bueno, en ese momento habría que verlo, ¿de acuerdo? Queremos aprovechar también para mandarle un fuerte abrazo al doctor Berenice Sánchez, que hoy es su cumpleaños. Saludos, doctor. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Skenda. Bien, pues como les comentaba, recuerden que Skenda realiza esta transmisión desde hace ya más de 3 años y el objetivo, pues, es edificar y compartir con profesionales del sector veterinario. Agradecemos muchísimo a los ponentes que comparten sus conocimientos y opiniones, a las asociaciones y colegios y organizadores de eventos por compartir detalles y accesos por este medio. A nuestras alianzas también queremos agradecerles por su retroalimentación y asesoría, pero especialmente a ti, ¿de acuerdo? A ti porque te conectas, porque compartes, porque comentas, porque participas. Entonces, bueno, queremos agradecerte. Cada vez somos más y eso nos encanta. Ayer tuvimos un webinar. Ayer martes a las 9 de la noche, y bueno, por ahí hubo el doctor Dani que nos saludó desde Alemania, y bueno, pues eso nos da muchísimo gusto. ¿De acuerdo? Yo sé que les repito y les repito y les repito, pero de verdad es bien importante la parte del boletín. Recuerden que nosotros acompañamos al webinar con boletines, ¿de acuerdo? Entonces, si no te ha llegado, revisa en tus carpetas, puede que se haya ido al spam y es importante que lo marques como seguro para que pues lo sigas recibiendo. Si a ti no te llega, mándanos un correo a informes@skenda.com.mx solicitando pues que te metamos a la lista de distribución para que te llegue el boletín, ¿de acuerdo? Recuerden que en Facebook pueden ver todos los eventos que vienen, ¿no? Ponentes, fechas, horas, etcétera, etcétera. Déjenme, pongo aquí en Facebook, pongo el cintillo con mi nombre. Soy Israel Montenegro. Y bueno, también comentarles que hay eventos presenciales, no dejen de ir. Siempre les he dicho, el webinar es padrísimo, es muy cómodo, pero al final del día, pues no sustituye a un evento en vivo. Uno, por la duración, porque nuestros webinars, pues, son de 1 hora. Con preguntas y respuestas nos vamos a más o menos 1 hora y media. Pero un evento en vivo, pues son 4, 6, 8 horas, 2, 3 días, y bueno, no es lo mismo, ¿no? Es como ver a tu grupo de rock o de música electrónica en YouTube o irlo a ver en vivo. Y yo la verdad prefiero la música en vivo. Así es de que bueno, pues vámonos por ahí. Y ahora sí vamos rápido a saludos, para posteriormente presentarles a nuestro invitado, que también quiero comentarles, esto es importante. Nuestro invitado de esta noche estuvo con nosotros la semana pasada, pero bueno, tuvimos ahí algunos detalles de el ancho de banda. Afortunadamente pudimos invitarlo nuevamente y nos dijo que sí, cosa que le agradecemos muchísimo. Y en esta ocasión, bueno, pues nos protegimos ahí, consiguió un cable Ethernet y demás para que su conexión sea estable y se lo agradecemos muchísimo. Ahorita les presento a nuestro invitado, pero primero vamos con saludos, ¿de acuerdo? Vamos primero con Facebook.
Ah, perdón. Bueno, un saludo a Marta Huerta, nuestra gran amiga Marta Huerta, que dice que no dejo verlo de atrás. A ver, ahí está. ¿Sí? Webinar, difusión, tecnología. Muy bien. Digo, vamos a aprovechar este pequeño comercial del pizarrón para comentarles que Skenda no solamente hace webinars y no solamente tiene pues, un excelente software. También tenemos un montón de cosas tecnológicas. Lectores de iris, lectores de venas, de huella, de manos, de cara. Perdón, bloqueadores de celular. O sea, muchas cosas muy, muy interesantes. Ahora sí vamos con los saludos. Y bueno, queremos también aprovechar para agradecer al Laboratorio Zoetis, porque el Laboratorio Zoetis, gracias a ellos, pues tenemos la vinculación con el doctor Alejandro, que nos acompaña esta noche. Así es de que muchísimas gracias a nuestros amigos de Zoetis. Un fuerte abrazo. Ahora sí, bueno, vamos a mandar rápidamente saludos a Gilo Colín, a Julieta Reyes, Terán Veterinario, Anaís Silman, que nos está viendo desde Culiacán. Saludos allá al norte, a Culiacán. Alan Castillo, Rebeca Sandoval. También tenemos por aquí a Prestegui Anabela. Prestegui Anabela, nos gustaría saber de dónde eres, ya que hemos visto que eres fan. Eduardo Picasso, desde Jalapa. Saludos, doctor. Un fuerte abrazo. Juan Carlos Bucio, Tania B. Bethany, Gabriel Marín, Claudia Molina. Tenemos a Dulce María Álvarez. Lourdes Villegas, que nos ve desde Tijuana. Saludos, Lourdes, allá a Tijuana, John Connor, Eduardo del Río Castillo, Martín Hernández, José Mauro Victoria dice: saludos, Mauro Victoria, Toluca, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAM. Saludos allá a la Universidad Autónoma del Estado de México. Miguel Ángel Sousa, saludos, Isra, saludos, Miguel Ángel, muchas gracias. Andrea Ferreira Heredia, Martín Hernández desde Puebla. Diego Andrés Mojica, que nos ve desde Colombia. Saludos a Colombia, a nuestros amigos de Colombia. Qué bueno, jugaron padrísimo. Les mandamos un fuerte abrazo, de verdad. Sufrimos junto con ustedes. Uno de los mejores a nivel mundial sobre leptospirosis. Sí, claro, nuestro invitado es un buenazo. Erika Ricardo, saludos desde la capital de Chiapas, es decir, Tuxtla, ¿no? Andrea Ferreira, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Muchos saludos a Bolivia. Al MBZ Roberto desde Monterrey. Allá vamos a estar, doctor. Me parece que mañana andamos por allá. Víctor Dor, Carlos Alberto Ibarra, buenas noches. Saludos desde Ecuador. Los amigos de Ecuador siempre presentes. Un fuerte abrazo. Jave García desde Yuri. ¿Qué? Yuriria Gato, Jimena Zúñiga, saludos desde Guatemala también. Muchas gracias a Guatemala porque también siempre tenemos seguidores de Guatemala. MBZ Alondra, saludos desde el puerto de Veracruz. A mí me encanta Veracruz, me gusta mucho ir a Veracruz. Así es de que muchísimos saludos a Veracruz. Bien, ahora vamos a saludar a nuestros amigos de YouTube. ¿De acuerdo? Esto es muy rapidísimo. Yo sé que ya quieren ver a nuestro invitado. Pero este es bien, bien rápido. ¿De acuerdo? Rubén Calderón, buenas noches, saludos. Jesús Francisco Gaeta, desde Torreón, Coahuila, al norte, presente. Luis Santos, buenas noches desde Acapulco. Ay, qué rico, Acapulco, saludos. Anderson Vázquez, buenas noches, saludos desde Cuenca, Ecuador. Saludos, Ecuador. Eduardo Picasso. Ah, Eduardo nos está viendo por Facebook y por YouTube. Un abrazo, Eduardo. Diana Montaño, buenas noches. Paola, saludos desde Chiapas. Esperemos una ponencia por acá. Bueno, pues vamos a montarlo. Ana Álvarez desde la Ciudad de México. Saludos, Ana. Jorge Luis Rodríguez, saludos de Tumbes, Perú. Ah, nuestros amigos peruanos también siempre presentes. Saludos. Teresa Portillo, deseo que hablen. ¿Eh? Deseo que hablen. Teresa, ahí ponos
Si estás hablando en serio, porque si no vas a tener que expulsarte. Alejandra D., saludos. Teresa Portillo Chagas. No sabemos qué son Chagas, Teresa, si nos explicas. Gustavo Luna, buenas noches. Gustavo Luna desde Puebla. Saludos, Gustavo, que también es nuestro fan y eso nos encanta. Alan Castillo, saludos desde el puerto de Veracruz. Desde la Facultad de la Universidad Veracruzana. Chagas en perros. Ok. Muy bien, vamos a comentarlo con nuestros ponentes para ver quién puede platicar de Chagas en perros. Perdóname, es que no conozco las... No conozco esos términos, por eso, discúlpenme. Claudia Herrera, saludos desde Mexicali. Y Jorge Luis Rodrigo, mal de Chagas, Teresa. No, no te vamos a expulsar, Teresa, perdóname, es que como no conocía la palabra, discúlpame, no, para nada que te vamos a expulsar. De hecho, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Oscar Sánchez desde Nicaragua. Oscar, también pues nos ve casi todos nuestros webinars y eso lo agradecemos muchísimo. Rebeca Sandoval desde Cancún. Iris Go desde Cancún. Y ahora sí, vamos, no la vamos a expulsar, Jorge Luis, prometido. Bien, es que ya nos ha tocado que de repente pues entran personas que no son veterinarios, ¿no? Y bueno, este foro es para veterinarios. Cuidamos muchísimo, de verdad, que nuestro webinar sea para la comunidad veterinaria. ¿De acuerdo? Alfredo Carranza, saludos a todos y al doctor de la Peña, experto internacional, colega y amigo de la Facultad de la UNAM. Muchas gracias, Alfredo Carranza. Y sí, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Repito, el doctor, aparte de tener todos los conocimientos en el tema, aparte de todo eso, el doctor es un súper profesional porque... Repito, se presentó la oportunidad de repetir la plática de la semana pasada y él me dijo, sí, por favor, porque ya la vi y hubo muchísimas interrupciones. Entonces, le agradecemos muchísimo, de verdad. Eso, bueno, pues es una señal para nosotros súper importante de la gran persona que es. Así es de que se las voy a presentar. Martínez Gabriel, ¿a poco no conoce el síndrome de Chatas? No, no lo conozco. Nuestro invitado de esta noche es el doctor, como ya lo mencionaron algunos de ustedes, el doctor Alejandro de la Peña Moctezuma. Y les platico, él es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en el 84 en el área de microbiología ureplasma. Maestro en ciencias por el Ontario Veterinary College, University of Guelph, Ontario, en Canadá, en 1994, área microbiología, Rhodococcus sequi. Doctor en filosofía por la Monash University, Clayton, Victoria, Australia, en 2002, en área de microbiología, Leptospira. Profesor titular nivel C en el área de enfermedades bacterianas y micóticas veterinarias. Experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado por más de 37 años en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Actualmente adscrito, al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano. La CEIEPA en Tequisquiapan, Querétaro. Un lugar hermoso, grandísimo. La verdad es que es un centro de investigación muy importante. Investigador activo en la epidemiología veterinaria de leptospirosis, biología y molecular de Leptospira. Actualmente enfocado en el estudio de la presencia de la enfermedad en comunidades rurales y suburbanas de Tequisquiapan, Querétaro, acá en México, así como en el estudio del LPS y la proteína de la membrana externa GSPD de Leptospira, como potenciales antígenos protectores contra la leptospirosis. Práctica de la clínica para pequeñas especies entre 81 y 98, de bacteriología diagnóstica por más de 30 años y de biología molecular desde 1992. Visitas de entrenamiento técnicas moleculares para su aplicación en Rhodococcus y Leptospira en los laboratorios de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, del Instituto Pasteur en París, Francia, de la Universidad de Monash en Clayton, Australia, y en UCLA en Los Ángeles, allá en Estados Unidos.
Dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado con más de 40 alumnos graduados y actualmente una estudiante de maestría en fase de inicio. Dirección desde 1994 de proyectos de investigación financiados por la UNAM y por el CONACYT, por la industria privada mexicana y por algunas universidades extranjeras, como Estados Unidos y Colombia, ¿no? Países como Estados Unidos y Colombia. Más de 25 artículos publicados en revistas con comité editorial de difusión internacional y más de 120 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Así como lo oyen. ¿De acuerdo? Así es de que pues vamos a recibir a nuestro súper invitado de esta noche. Denme ustedes un segundo. Doctor, muy buenas noches. Israel, de nuevo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta noche. Y bien, pues te dejo, el auditorio es completamente tuyo. Muchas gracias. Bien, pues gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. El día de hoy vamos a presentar la plática de la vez pasada, pero con algunas modificaciones para que ni ustedes, si alguno de ustedes ya la vio anteriormente, les agradezco mucho. Yo también la vi. Pero para que ni ustedes ni yo nos aburramos de lo mismo, sí voy a tomar algunos detalles. Déjenme compartir la pantalla. Muy bien, entonces el tema es canina, pero el día de hoy, además de hablar acerca de portadores asintomáticos, quisiera también dedicar un poco de tiempo para hablar acerca de inmunización, que estoy cierto que siempre es una de mucho interés en esta enfermedad para todos. Aprovechar para hacer tratar de responder algunas inquietudes. Cuando hice la revisión de la presentación de la vez anterior, debo comentarles, yo no tengo acceso a sus preguntas y comentarios mientras estoy en la presentación, y cuando hice la revisión noté algunas inquietudes, en particular algo sobre la enfermedad crónica en personas, y eso es lo que quisiera también minutitos de tiempo para hablar acerca de eso. Bueno, sin más, empezamos entonces con el tema. Y bien, bueno, la leptospirosis sabemos es una enfermedad infecciosa y contagiosa y que está causada por ser variedades patógenas de esta espiroqueta leptospira. Afecta a mamíferos tanto domésticos como silvestres. No afecta aves, y es considerada alrededor del mundo, en lo que se refiere a salud pública, como una enfermedad de tipo ocupacional, o sea, relacionada con actividades humanas asociadas, por ejemplo, al contacto con el agua, y en personas que tienen contacto con animales en general, en mamíferos. Entonces, por eso es una enfermedad ocupacional y descuidada, porque esta es una enfermedad relacionada comúnmente con la pobreza. Zonas suburbanas alrededor del mundo son comúnmente afectadas, y el conocimiento o el poco conocimiento acerca de la epidemiología de la enfermedad en diferentes partes del planeta, incluyendo nuestro país, pues la hace estar catalogada así como una enfermedad de tipo de las descuidadas. Con todo, es considerada la enfermedad de transmisión animal que afecta a las personas, es decir, la zoonosis, que está más ampliamente distribuida alrededor del mundo. Es una enfermedad, como comentamos, que afecta a mamíferos domésticos, es decir, es una enfermedad de animales.
Particularmente son importantes los bovinos, los perros, y ahí pues dependiendo la zona geográfica, pues van a estar en mayor o menor importancia. Pero también los cerdos son otra especie animal doméstica comúnmente afectada. A veces nos olvidamos de los caballos, pero en los caballos la enfermedad también juega un papel muy importante. Es considerada prácticamente la principal causa de ceguera en caballos, presentándose como uveítis recurrente aquí. Y en pequeños rumiantes la enfermedad se asocia también con problemas productivos, precisamente de infertilidad y abortos, aunque en mucho menor frecuencia es reportada, en contraste con lo que sucede, por ejemplo, en los bovinos y en los cerdos. Del lado derecho de la imagen tenemos un par de leptospiras atrapadas sobre una membrana de nitrocelulosa. El microorganismo es muy tiene un diámetro muy, muy reducido y utilizando filtros con poros de 0.22, en ocasiones algunas de ellas quedan atrapadas. Probablemente este es un filtro de una décima de micrómetro. Estos animales que enferman de leptospirosis eventualmente se recuperan. La mayoría de las ocasiones la leptospirosis es una enfermedad no tan grave, y estos animales se recuperan y permanecen como portadores asintomáticos. Este es uno de los aspectos que vamos a tocar en esta plática, la importancia de los perros como animales portadores asintomáticos de leptospira. Estos animales portadores asintomáticos, a través de la orina, eliminan el microorganismo hacia el ambiente. Y de esta manera, pues, se crea un ambiente en el que el microorganismo y con esto la enfermedad están presentes. El microorganismo es muy frágil. Así es de que la presencia de agua es muy importante para el mantenimiento del microorganismo y para el mantenimiento de la enfermedad en el ambiente. Así es de que estos ambientes acuáticos, la distribución del microorganismo a través de estos ambientes acuáticos puede ser muy amplia, considerando que tanto los animales enfermos o bien los animales que se recuperan de la enfermedad y permanecen como portadores asintomáticos eliminan el microorganismo a través de orina. Y de esa manera el microorganismo, entrando en contacto con el agua ambiental, puede mantenerse viable por periodos relativamente prolongados. Algo que también es muy importante en la epidemiología de la enfermedad es la participación de ratas y ratones, que son considerados reservorios naturales. En este porcentaje que está aquí entre paréntesis del 20 al 80%, se refiere al número de animales que diferentes estudios han detectado como el porcentaje de animales que alojan al microorganismo, hablando de ratas y ratones. Animales jóvenes, se considera que alrededor del 20% de ellos pueden estar infectados y eliminando el microorganismo. Y conforme van avanzando en edad, pues el número de animales adultos estos van infectando y este porcentaje puede llegar hasta el 80% de ellos. De manera que la presencia de ratas y ratones en el ambiente es considerado el principal factor de riesgo de infección para el humano, para el ser humano. Y con esto pues podríamos considerar también a los perros, pero la historia ahí en los perros es, por lo que nosotros hemos visto, es un poquito diferente. Pero subrayar la importancia de ratas y ratones como la principal fuente de infección para los humanos, en contraste con lo que podría pensarse, que los humanos pueden adquirir leptospirosis a partir de la orina de los perros. No quiero decir con esto, y por favor no se malinterprete lo que quiero señalar, pero los perros, es posible que animales, perros portadores asintomáticos de leptospira, las elimina a través de orina y sean fuente de infección para las personas. Sí, es posible. Pero
en números, hablando en números, los diferentes estudios alrededor del mundo, en particular, aquí está señalado los estudios del doctor Albert Koh en 2009, en un estudio muy intenso de varios años realizado en Brasil, en particular en la ciudad de El Salvador, Brasil, detectaron y pudieron determinar la estrecha relación de la presencia de ratas y ratones en el ambiente con la presentación de casos de leptospirosis en humano. Dicho de otra manera, las principales fuentes de transmisión de leptospira para el humano son las ratas y no los perros. Algunos aspectos históricos de la enfermedad de la que hablamos en la ocasión anterior, pues son muy, muy conocidos, esto es ya desde el siglo antepasado, en donde Adolfo Weil en Alemania hace la primera descripción de la enfermedad, de ahí el nombre de síndrome de Weil, la presentación clásica que se da en las personas, en donde se incluyen el dolor articular, muscular, ictericia, dolor de cabeza, rash cutáneo, como parte de los signos clásicos de leptospirosis y que se conocen así como enfermedad de Weil. En 1914, principios del siglo pasado, y esto ya hace un siglo, precisamente hace algunos años, en 2013 se realizó la reunión internacional de la Sociedad de Leptospirosis, precisamente en Japón, para conmemorar el siglo del descubrimiento o del aislamiento de Leptospira, que se realizó en 1914 por estos investigadores japoneses, Sinada e Ii. En Japón, la enfermedad se le conoce como Akiyami, fiebre de otoño, y el primer microorganismo que se aisló fue precisamente de la cerebralidad icterohemorragia. Esta cerebralidad está estrechamente asociada con ratas y se le denominó icterohemorragia número 1, que fue considerado el primer aislado. De manera simultánea en Alemania se estaba aislando otro microorganismo de la misma cerebralidad, también icterohemorragia, que se le denominó RGA, y esta cepa RGA ha sido reaislada durante más de un siglo y se utiliza comúnmente en el laboratorio para las pruebas de diagnóstico. En México, la historia de la leptospirosis inicia alrededor de 1919, bueno, mucho después del primer aislamiento de leptospira en el mundo, y fue este investigador, también japonés, Noguchi, quien vino a hacer una observación de casos sospechosos de fiebre amarilla, en donde en la sangre de algunos pacientes observó algunas espiroquetas. Más adelante ya otros investigadores como Gastelum hacen los primeros reportes de leptospirosis humana en México, y para 1958 se hace el primer reporte de una epidemia de leptospirosis en las ciudades vecinas de Pinchí y Tetis en Yucatán. Esta fotografía es una de mis favoritas. Es una fotografía tomada por el doctor Mathieu Picardot, investigador en jefe del Instituto Pasteur del Laboratorio de Leptospirosis. Lo que nos muestra es una cerebralidad no patógena de leptospira, es leptospira biflexa, y muy unida a ella se encuentra una E. coli. Podemos observar el diámetro comparativo de Escherichia coli. Es un microorganismo que mide alrededor de un micrómetro de diámetro, y de esa manera nos podemos dar una idea de lo delgado, del diámetro tan reducido que tienen estas espiroquetas, leptospira, de apenas una décima a dos décimas de micrómetro, que sin embargo son bastante largas, de 10, algunas veces hasta 20 micrómetros de longitud.
El microorganismo incluye tanto cero variedades patógenas como cero variedades no patógenas que viven en el agua. Es un organismo ampliamente diseminado en la naturaleza. Y en cualquier, prácticamente podríamos decir que en cualquier sitio donde hay agua puedes encontrar tú leptospiras no patógenas. Ahora, las que nos interesan, por supuesto, son las cero variedades patógenas, y de esto tenemos más allá de 260 cero variedades, y el número sigue avanzando. Por un lado, tenemos esta clasificación que es antigénica, con base en sus propiedades inmunológicas, antigénicas de superficie. Y por otro lado, tenemos una clasificación genética que incluye 9 especies patógenas, 5 especies intermedias y 6 especies saprófitas. Dentro de las cerovariedades, perdón, dentro de las especies saprófitas, te encontramos más allá de 60 cerovariedades, lo que hace un total de más de 320 cerovariedades del microorganismo. Y en esta imagen, pues tenemos separadas aquí las diferentes especies en las diferentes columnas de las patógenas, las intermedias y las no patógenas, y en color rojo resaltadas las especies en donde se encuentra el mayor número de cero variedades. Destacan la especie Borpe tercenii, que incluye cero variedades asociadas tanto a ratones como a bovinos, la especie Interrogans y Kirchneri, que incluyen pues una buena diversidad de cero variedades que afectan a diferentes especies animales, incluyendo esto a perros, cerdos, caballos y otras especies. Y por otro lado, en las no patógenas, Leptospira biflexa, probablemente también con el mayor número de cero variedades. Esta clasificación de cero variedades, por muchos años se ha observado que tienen cierta relación con algunas especies animales, y de esa manera se habla de este concepto de cero variedades de Leptospira adaptadas a especie animal. Usualmente estas cero variedades adaptadas a especie se asocian con infecciones moderadas o incluso inaparentes. Como algunos ejemplos, tenemos aquí que en las ratas la cero variedad Icteromorrage es la cero variedad adaptada y pertenece a la especie Leptospira interrogans. En los ratones, curioso, ¿no? Diría uno, bueno, son especies animales que comparten un hábitat. Esto, aunque bueno, aquí algunos expertos podrían diferir de lo que estoy diciendo y decir, no, 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 el hábitat de las ratas, pudiéramos pensar que es de ratones, pero no es lo mismo. Pero en fin, ese es otro tema. El detalle es que la cero variedad Valum es la que está asociada a los ratones. Y tú puedes encontrar brotes o se reportan brotes de esto, de epidemias de leptospirosis en personas, en poblaciones humanas, en donde algunos casos, en la mayoría, son causadas por la cero variedad icterohemorragia asociada a ratas, y en algunos otros, el menor número, asociadas a la cero variedad Valum, que es la cero variedad adaptada a ratones, dependiendo esto, el grado de esto de proliferación de estas especies de animales. La cero variedad canícola es la cero variedad asociada a perros. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto y de su relación. ¿Cómo es que esta cero variedad es capaz de causar enfermedad muy grave en algunos casos, pero en muchos otros, probablemente, no lo sé, es difícil hablar aquí de números, pero sí, de manera no rara, puedes encontrar la misma cero variedad asociada a perros clínicamente sanos, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En los cerdos, la cero variedad Pomona y Bratislava, de la misma especie Interrogans, son las cero variedades adaptadas a especie. Y en los bovinos, la cero variedad Hardio. Alrededor del mundo se habla de esta cero variedad Hardio con dos subtipos, Hardio bovis y Hardio pralino, asociadas a problemas de tipo esto, reproductivo, infertilidad y algunos tormentas de aborto, que se les denomina. Tengo ahí entre paréntesis tres cero variedades, Gripotifosa, Min y Tarasovir, que hemos encontrado en algunos tejidos
renales de bovinos. El doctor Carlos Carmona Gasca, quien se encuentra ahora laborando en la Universidad de Nayarit, la Universidad Autónoma de Nayarit, obtuvo aislados de bovinos y posteriormente fueron caracterizados en el laboratorio de manera, en nuestro laboratorio de manera antigénica y posteriormente genética. Encontramos que, además de la cerebralidad Hardio en bovinos, se encontraron estas tres cerebralidades más, gripo tifosa, mini y tarasú. Mucho hay que trabajar en relación a la epidemiología de la leptospirosis en bovinos. Y es importante considerar que no solamente la cerebralidad Hardio, sino otras pueden también estar asociadas a enfermedad. Y en equinos la cerebralidad pomona, la que les comenté, se asocia tanto a problemas de tipo reproductivo como a problemas de uveitis recurrente equina. Y aquí al final, y en amarillo, dice humanos, no se reconocen cerovariedades adaptadas. El ser humano se considera un huésped accidental. Todos los casos de leptospirosis reportados en humanos tienen siempre un origen animal, cuando se ha podido comprobar esto. Tiene un origen animal y no se considera que existan cerovariedades adaptadas a humanos. Como les comenté en la presentación anterior, lamento no recordar la persona que hizo el comentario, pero era un comentario en relación a que sí que existían algunas cerovariedades o reportes de la enfermedad crónica o el estado de portado crónico en humanos. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Quiero comentar para terminar esto. Estas cerovariedades adaptadas a especie, que listamos en la imagen anterior, causan infección crónica y tienen una moderada presentación clínica. Esto que tenemos aquí es lo que usualmente sucede en infecciones experimentales en hámsters. Es un corte histológico de parénquima renal en donde se observan los túbulos contorneados con una reacción positiva por inmunohistoquímica contra leptospira. Por otro lado, tenemos cerovariedades que no están adaptadas a especie. Usualmente cuando estas cerovariedades que no están adaptadas a especie, por ejemplo, ictohemorragia, que es de ratas, cuando afecta a otra especie animal, pensemos en perros, por ejemplo, usualmente se asocia ya con infecciones más severas. Otros factores importantes también en el caso de perros que hay que considerar es la dosis infectante, el grado de virulencia de la cepa y el estado inmune del huésped. Miren, tenemos algunas observaciones aquí porque les comenté o comentamos anteriormente aquí que la cerebralidad canícola es la cerebralidad adaptada a los perros. Y usualmente esperas que haya infecciones moderadas o inaparentes. Pero de la misma manera, esta cerebralidad puede también asociarse a cuadros clínicos severos. ¿De qué depende? Pues puede ser de la dosis infectante. Hay algunas cerebralidades, esta cepa LOCAS 46, que tenemos aislada y caracterizada en nuestro laboratorio, pertenece a la cerebralidad canícola. Bueno, la dosis letal 50% para los hámsters es de solamente 4 microorganismos. 4 microorganismos son capaces de causar un estado de infección clínico en los hámsters, que es la especie animal experimental por excelencia. Eso es considerado una dosis pues, realmente muy, muy baja, ¿no? Como para poder causar la enfermedad. Es decir, es una alta virulencia, una cepa de alta virulencia. Pero no todas son iguales. Tenemos otras cepas que les denominamos locas también. Esto es en relación a la estudiante, a la investigadora que hizo estos aislados, que es Luz Olivia Castillo Sánchez, a quien mando un saludo. Luz Olivia Castillo Sánchez hizo varios aislados a partir de perros, todos ellos de la cerebralidad canícola. Pues el grado de virulencia entre estas cepas es muy diverso. Mientras que LOCAS 46 tiene una dosis letal de 4 para el hámster, otras
de este mismo tipo, de este mismo grupo, esto, tuvieron dosis letales mucho mayores. Y por otro lado, algo importante es el estado inmune del huésped. El día de hoy les voy a platicar de un caso esto, en donde aparentemente el mismo microorganismo en dos pacientes pertenecientes a la misma, no camada, sino a la misma jauría, no eran hermanos, pero sí compañeros de grupo, en uno de ellos causa una infección letal, mientras que en el otro causa infección aparente. Caso muy interesante, del que quiero platicarles en un momento más. Y regresando a esto, a este detalle acerca del estado de portador asintomático, en humanos, el estado de portador asintomático no ha sido demostrado consistentemente. Esto es, no hay aislados que demuestren esa, ese estado de infección crónica. Y si ustedes revisan la literatura, esto, pocos investigadores, voy a utilizar la palabra se atreven, pocos investigadores se atreven a hablar de esto porque no, es muy difícil comprobar. Se ha mencionado mucho algunos estados de demencia que siguen posteriores a infecciones, esto, infecciones por leptospira, o sea, cuadros de leptospirosis agudas, y las personas se recuperan y en algunos casos se presentan signos esto, o sintomatología nerviosa e incluso algunos cuadros de demencia. Y entonces se ha especulado mucho sobre la participación o la presencia de la leptospirosis crónica. Aquí en el país, el doctor Oscar Velasco, en la Facultad de Medicina, pues desarrolló una serie de estudios y tiene una gran relatoria acerca de casos que él considera cuadros de leptospirosis crónica. Y bueno, esto, si él estuviera aquí, probablemente podríamos entrar en una argumentación entre los pros y los cons acerca de este estado, pero la verdad es que no hay datos suficientes que puedan demostrar esto con bases científicas, es decir, postulados de Koch, que este estado de leptospirosis crónica exista. Y bueno, cuando rastreas un poco en la literatura, te encuentras con algunos detalles como este escrito de 1984 por Nicolescu y Andreescu, en donde esto, el artículo se denomina así: ¿puede la leptospirosis humana desarrollarse como un estado de infección crónica? Y ellos sacan este pequeño resumen donde dicen, en conexión con algunos muy raros casos, los autores se preguntaron a sí mismos si la leptospirosis podría ser desarrollada, podría ser también desarrollada como una infección crónica. Para contestar esta pregunta, nosotros tomamos en consideración cuatro de los más representativos casos investigados encontrados durante los últimos 22 años. En conclusión, parece que en algunas circunstancias la leptospirosis humana podría presentarse a sí misma como una enfermedad crónica. Es decir, no hay una aseveración así determinante de que estos cuadros se lleguen a presentar. Y en la literatura, no hay casos comprobados de este estado de leptospirosis crónica en humanos. Y bueno, no es el tema de la plática, pero sí quería sacarlo para tratar de aclarar un poquito esa inquietud de una pregunta que se hizo en la presentación anterior. Enfocándonos ya un poquito más acerca de la leptospirosis canina en nuestro país, en el año 2006, Rocío Chávez Trejo, una estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria, se dio la tarea de hacer un estudio de los diferentes casos
de los análisis por aglutinación microscópica, eso es lo que quiere decir aquí la AM, aglutinación microscópica, que es la prueba de serología que se realiza para el diagnóstico de leptospirosis, en la Facultad de Medicina Veterinaria, en el Departamento de Microbiología. De 1989 a 2004 se tuvo un total de 1,513 perros, muestras de suero de perros. Yo le pongo ahí el apelativo sospechosos, porque todos ellos fueron remitidos precisamente para descartar esto, leptospirosis. De esos 1,513 casos, hubo 961 positivos, lo cual representa el 43.75%. Esto, en donde las principales cervariedades fueron estas. Pueden ustedes observar que la número uno es ahí canícola, seguida por icterohemorragia, pirógenes, otomnalis y pomón. Y bueno, estas cervariedades pueden estar un poquito en diferentes órdenes dependiendo el investigador. Ella se dio también a la tarea de analizar diferentes estudios en México, y bueno, las figuras son muy semejantes. A veces la cervariedad icterohemorrágica se mueve un poquito de lugar, pero la cervariedad canícola prácticamente en todos los estudios que se hacen de perros siempre ocupa el primer lugar. Otro antecedente también en relación a lo que queremos el día de hoy enfocarnos, que es el estado de portador en perros, surgió precisamente con este estudio que realizó Luz Olivia Castillo Sánchez en 2008. Esto fue su tesis de licenciatura, y el objetivo era detectar leptospiras en perros, aislar leptospira de muestras de perros. Así es de que con la ayuda de la doctora María Luisa Roa, que le envío un saludo, pues nos permitió trabajar en el Centro de Control Canino en Aragón, al norte de la Ciudad de México. Ahí trabajamos 58 perros, con 58 perros asintomáticos. Y ustedes podrían pensar, bueno, es una pequeña muestra, y estoy de acuerdo, es una pequeña muestra de 58 perros. ¿Por qué fue tan pequeña? Bueno, es que lo que hacíamos, ¿saben?, era prácticamente trasladar en parte del laboratorio hasta el Centro de Control Canino, en donde realizábamos la colección de muestra de sangre para obtener suero, una muestra de orina por punción vesical y el riñón. ¿Qué sucedía? Bueno, los animales, se seleccionaban animales, perritos que eran destinados ya al sacrificio, ya sea que eran animales capturados en la calle o, lamento decirlo, pero algunos ejemplares que los dueños ya no sabían qué hacer con ellos y los dejaban en el centro antirrábico. Y bueno, antes de matarlos se les colectaba la muestra de suero, y una vez que eran sacrificados se hacía una preparación como si se fuera a realizar una cirugía, es decir, se hacía un rasurado, se aplicaba antisepsia, se abría con bisturí estéril y se utilizaban guantes estériles, se colectaba de esa manera con una jeringa estéril orina por punción vesical, y se colectaba un riñón, el cual se desinfectaba, y teníamos muchas facilidades ahí. Estaba separado por dos cuartos contiguos, y en el segundo cuarto teníamos ahí ya montada nuestra campana, llevamos mecheros de alcohol y llevábamos medios de cultivo, y hacíamos el macerado ahí de los riñones y la siembra directa. Es decir, eso es lo que se refiere al procesamiento in situ. Hacíamos incluso microscopía directa, vamos a hablar un poquito acerca de esto como método diagnóstico, y se hacía la siembra directamente en medios de cultivo. Bueno, como resultado de esto, obtuvimos que de esos 58 sueros de los perritos, 35 de ellos resultaron positivos, alrededor del 60% en aglutinación microscópica, lo cual contrasta un poquito, más bien mucho, con los resultados obtenidos de las serologías
realizadas en el departamento de microbiología, que era alrededor del 40 y tantos%, en donde nuevamente la severidad canícola está en el primer lugar, aunque icteromorragia está en los 5 primeros, ya bajó del segundo al quinto lugar en este estudio. Se obtuvieron 4 aislados de 58 perros, 4 aislados, ya fuera a partir de riñón u orina. Y eso es el 6.9%. Debo resaltar aquí que todos estos eran animales aparentemente sanos. Y bueno, siempre cuando hace alguno investigación, a veces sucede con el tiempo que se da uno cuenta que faltaron algunos detalles. Y uno de esos detalles importantes que nos faltaron es saber, bueno, porque aparentemente los animales estaban sanos, pero no teníamos nada más que nos dijera que realmente lo estaban. No tuvimos oportunidad en ese entonces de hacer ninguna otra prueba, pero eran animales aparentemente sanos y de ahí obtuvimos 4 aislados de riñón u orina. Todas ellas fueron caracterizadas antigénicamente y posteriormente fueron también caracterizadas genéticamente con esta técnica MLST, como de las pertenecientes a la cerebralidad canícola. Y esto llama la atención, ¿no? Normalmente la cerebralidad canícola es la cerebralidad adaptada a especie. Y resultó que estos aislados también eran virulentos en hámster, de diferentes grados de virulencia. Entre ellos está la cerebralidad, la cepa locas que les comenté anteriormente, que 4 leptospiras son suficientes para matar un hámster. Y algo muy relevante que pudimos observar es que en todos estos casos, en los 4 animales, en los 4 perritos de donde obtuvimos los aislados de riñón y orina, todos ellos mostraban títulos de anticuerpos muy elevados, títulos de arriba de 1 en 1.600 contra la cerebralidad canícola, pirógenes, gripo tifosa y pomona en algunos casos. Pero lo más representativo fue esa observación, títulos de anticuerpos muy elevados. Cuando tú observas un animal con signos clínicos y observas un título de 1 en 1.600, está cierto, está segurísimo que es un leptospirosis. Pero cuando observas un título de 1 en 1.600 en un perro aparentemente sano, ¿cómo interpretas eso? Es precisamente de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. En conclusiones de este trabajo, encontramos que el estado de portador en perros pudimos comprobar mediante aislamiento e identificación es cercano al 7%. Todos ellos son aislados virulentos, lo cual se probó en hámsters. Todos ellos pertenecieron a la cerebralidad canícola, nada raro porque es la cerebralidad adaptada a los perros. Y en relación a la directa del estado de portador con la presencia de títulos de anticuerpos elevados en la prueba de glutinación microscópica, es decir, si tú, la interpretación que empezamos a dar es, si tenemos la posibilidad de detectar un animal con títulos muy elevados, muchas probabilidades tenemos de que sea un animal portador y eliminador del microorganismo a través del. Entonces, aquí probablemente podríamos plantearnos estas preguntas. ¿Quiere decir esto que un perro asintomático puede tener títulos elevados de anticuerpos contra leptospira? Si se están haciendo esa pregunta, mi respuesta es sí, con seguridad. Se los digo con base en estos estudios que pudimos observar y con base en algo más que les voy a platicar más adelante. Y otra pregunta que veo que puede surgir es, ¿quiere decir esto que estos perros pueden estar eliminando leptospiras virulentas con su orina? Sí, la respuesta es con seguridad sí, con base en esto que acabamos de observar. Así es de que, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, quizá debemos hacer un rastreo de los perros que aparentemente están sanos y que probablemente pudieron estar mostrando títulos de anticuerpos elevados, lo que nos indicaría entonces que pudieran ser portadores asintomáticos. Esto nos lleva a varias interrogantes. Y uno es, ¿cómo es que Leptospira evade el sistema inmune? En este escrito de Monahan del 2009, él hace una serie de hipótesis para explicar cómo es que hace Leptospira para evadir la respuesta inmune en el parénquima renal.
Entonces, se considera que el parénquima renal es un sitio inmunoprivilegiado. Existen anticuerpos antileptospira del tipo IgG en los túbulos renales, pero según lo que nos muestra aquí el estudio de Monahan, son incapaces de eliminar a las leptospiras, probablemente debido a la ausencia de complemento. Por otro lado, la regulación de algunos antígenos específicos de leptospira en los túbulos renales y en la orina pudiera facilitar la evasión inmune en el huésped y la excreción en la orina, a pesar de la presencia de anticuerpos específicos contra leptospira. Es decir, se ha observado que diferentes microorganismos, hablando de bacterias, presentan su composición antigénica, puede variar dependiendo el nicho ecológico en el que se encuentren. Es decir, se hipotetiza también que Leptospira pueda estar haciendo esto, que cuando se encuentra en los túbulos contornados del riñón, pudiera estar expresando antígenos de una manera distinta a lo que lo hace cuando el microorganismo se encuentra en torrente sanguíneo. Cuando se encuentra en torrente sanguíneo, entonces se presenta la producción de anticuerpos contra antígenos específicos de superficie que no necesariamente van a estar siendo expresados en la misma, en el mismo nivel cuando el microorganismo ya se encuentra en los túbulos contorneados del riñón. Por otro lado, dice aquí en el tercer punto, algunos túbulos renales colonizados están rodeados por linfocitos, mientras que otros no. Esto pudiera reflejar diferencias en los perfiles de antígenos de leptospira expresados, los cuales pudieran influenciar el desarrollo de una respuesta celular inmune. Esto también ha sido observado en otras especies animales, mientras que para los hámsters la respuesta humoral es muy importante. En el caso de los bovinos, la respuesta humoral no es suficiente. Es necesario además también una respuesta del tipo TH1, es decir, respuesta del tipo celular. El retraso en la infiltración de linfocitos en el punto número 4 dice: de los riñones infectados puede precedir una respuesta inmune humoral. Las leptospiras colonizan los túbulos renales en las ratas dentro de 7 días, entre los primeros 7 días después de la infección, sin causar ningún daño físico en los riñones. Los infiltrados de linfocitos a menudo empiezan a aparecer después de 1 mes de la infección, en el cual la colonización de los túbulos renales ya está bien establecida. ¿Qué sabemos de la leptospirosis canina? Bueno, frecuentemente la leptospirosis en perros es subclínica. No es rara. Hay transmisión intraespecie, perro a perro. La transmisión interespecie también es posible, pero en el caso de humanos es poco frecuente. Realmente, si se compara con la transmisión o con la presentación de leptospirosis en humanos, teniendo como fuente a los roedores. La frecuencia de anticuerpos es de alrededor del 44% con base en algunos estudios, lo que presentó Rocío Chávez Tejo, pero contrastan con lo que observó Luz Olivia Castillo en este pequeño grupo de 58 perros, en donde el porcentaje fue alrededor del 60%. Es más frecuente la presentación de anticuerpos en machos y la enfermedad también en machos. Y esto se ha especulado por mucho tiempo si tiene que ver con el sexo de los animales o bien es simplemente por condiciones conductuales, que los machos se exploran más, que son más curiosos, que lamen
orina y genitales, y que probablemente por eso sean más propensos a sufrir leptospirosis. Sin embargo, estudios recientes han mostrado, por algunos grupos de investigación en Estados Unidos, han mostrado que en condiciones experimentales, los hámsters, por lo menos, en los machos hámsters, la presentación de la enfermedad son más propensos a sufrir la enfermedad que las hembras, en condiciones experimentales. Es que algo puede haber ahí también que pueda tener un impacto en relación al sexo en las diferentes especies animales. Las herbáreas más frecuentes son estas: canícola, hemorragia y pirógenes. Y otro detalle es que existen vacunas que ofrecen una protección variable. El día de hoy voy a hablar un poquito acerca de vacunas. La enfermedad se presenta uno de estos cuatro síndromes: el síndrome ictérico, que es lo que se considera la presentación típica. Esa fotografía es de un Datsun de la ciudad de Querétaro, donde se ha aislado una cerebralidad, curiosamente también de la cerebralidad canícola, que sufría de una leptospirosis aguda. Por otro lado, otra presentación no tan dada es la enfermedad de Stuttgart, la presentación del síndrome urémico, en donde lo más característico es la presentación de úlceras en cavidad oral, incluso necrosis de la punta de la lengua y otros signos de uremia. Y finalmente, el curso hemorrágico, que realmente es un curso agudo o hiperagudo, que se presenta principalmente en pacientes jóvenes de 3 a 6 meses, en algunos casos también con un cuadro respiratorio hemorrágico agudo. Y probablemente también pudiera considerarse el síndrome abortivo. He observado un par de casos de este tipo, y algunos otros colegas se refieren también a esta presentación de tipo reproductivo con muerte temprana, de nacimiento de cachorros débiles que mueren los primeros días o semanas de edad. ¿Cómo diagnosticamos leptospirosis? Bueno, los signos clínicos son muy variables. Es una enfermedad multisistémica y este es un problema que ha surgido para el diagnóstico de la enfermedad tanto en animales como en seres humanos. Las pruebas diagnósticas disponibles no ofrecen resultados muy contundentes, así es de que es muy importante para establecer el diagnóstico de leptospirosis tomar en cuenta no solamente los signos clínicos, sino apoyarse también de resultados de patología clínica y de algunas pruebas para el rastreo tanto de anticuerpos presentes en suero, como la presencia de microorganismo mediante pruebas como es la PCR. Y las pruebas de ELISA también habrá que considerar. Es decir, hay que aplicar una serie de pruebas, no solamente, ¿no? Con base en estos controversias en los métodos diagnósticos, Sykes y colaboradores en el 2011 se reunieron para tener un consenso de la American Canine Veterinary Internal Medicine, que publicaron en el 2011, y los signos pues agrupan una serie de detalles. Vale mucho la pena esta referencia cuando se quiere llegar a un cómo diagnostico el microorganismo o la enfermedad en mis pacientes caninos. Fiebre de origen desconocido, mialgia, lo que se traduce entonces en rechazo a moverse, poliuria, polidipsia, deshidratación, el signo clásico de ictericia, vómito, úlceras en las mucosas gingival, necrosis lingual asociados a estos cuadros urémicos, conjuntivitis, uveitis, disnea, taquipnea, tendencia al sangrado, hemoptisis, hematuria, hematoquesia, melena.
coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, leucocitosis, neutrofilia, anemia no regenerativa, urea y creatinina elevadas, algunas enzimas hepáticas, bilirrubinas totales también aumentadas, hipostenuria, glucosuria, proteinuria, es decir, todos estos datos pueden indicarnos leptospirosis. El tratamiento, doxiciclina a dosis de 5 miligramos por kilogramo por vía oral durante 2 semanas. Hay quien lo prolonga hasta un mes y eleva de 5 a 8 miligramos. En casos de esto, que no se pueda, por alguna razón, dar por vía oral, puede aplicarse también ampicilina a dosis de 20 miligramos por kilogramo por vía endovenosa cada 6 horas. O penicilina G, dosis de 25.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 12 horas. Recientemente, se han realizado algunos estudios con modificaciones a la enrofloxacina, lo que el doctor Héctor Sumano denomina enrofloxacina cristalizada. Estudios realizados de manera experimental en hámsteres en nuestro laboratorio sugieren su utilidad contra la leptospirosis. En el lado derecho tenemos las estructuras de la enrofloxacina, digamos, tradicional, y en la parte superior la cristalización de esta molécula de enrofloxacina, la cual, cuando es utilizada en hámsteres, esto muestra estos resultados. Lo que tenemos aquí son los diferentes grupos y en un seguimiento de los pesos en 28 días. ¿Por qué del peso? Cuando se hace la inoculación experimental en hámsteres, tú puedes observar o muerte o pérdida de peso, y una de las tendencias es no esperar. Y con la finalidad de dar un tratamiento humanitario a esta especie animal, no esperar a que los animales mueran, sino aplicar la eutanasia cuando los animales han perdido el 10% del peso corporal. Y esta gráfica muestra entonces los resultados de los diferentes tratamientos. Tenemos por un lado aquí el control positivo, es decir, animales que no fueron tratados con nada, solamente fueron inoculados experimentalmente, en donde vemos que, va decreciendo el peso hasta la muerte de los individuos. Por otro lado, tenemos el comportamiento de la enrofloxacina, digamos que la normal, la no cristalizada, en este triángulo en hueco, y vemos que a partir del día 12 o 14 empiezan a perder peso hasta el día 26. Y en contraste tenemos la enrofloxacina cristalizada, dos tratamientos, 24 y 72 horas. Un detalle muy importante que se hace mucho énfasis cuando se habla de leptospirosis en humanos y que aplica también a animales es el tratamiento temprano. Y sí se puede ver una ligera diferencia. La enrofloxacina, cuando fue aplicada 24 horas posteriores a la inoculación experimental, prácticamente los animales no tuvieron pérdida de peso, tienen un comportamiento muy semejante al control negativo, que son animales sin inocular. Mientras que cuando la enrofloxacina cristalizada fue aplicada 72 horas posteriores a la inoculación experimental, los animales, aunque se recuperaron, sí perdieron un poco del peso. A esto que se hizo más grave alrededor del día 20, para posteriormente recuperar nuevamente su peso. Entonces, esto es una observaciones promisorias, producto de la investigación del doctor Héctor Sumano, y que esto probablemente pueda ser considerados como una opción de tratamiento en futuro próximo. La prevención. Esta siempre es un detalle muy un área del estudio de leptospirosis que ha
causado mucho revuelo y tiene ocupados a investigadores alrededor del mundo para poder desarrollar un inmunógeno seguro y fuerte. Tenemos que, tradicionalmente, la prevención de la leptospirosis se ha hecho mediante la aplicación de la suspensión de leptospiras inactivadas químicamente, que denominamos bacterinas. La Oficina Internacional de Epizootias indica que la dosis que deben tener las bacterinas para la prevención de leptospiras, de leptospirosis, perdón, deben contener no menos de 10 a la 8 leptospiras por mililitro. Los anticuerpos que se generan con la aplicación de estas bacterias son serovalidad específicos, es decir, solamente protegen o solamente se levantan anticuerpos contra la serovalidad que está incluida en la formulación de estas bacterias y no contra otras serovalidades distintas. Estos anticuerpos son dirigidos específicamente contra el lipopolisacárido, que es uno de los componentes más importantes de la superficie de este microorganismo, y son detectables en el suero mediante la prueba de aglutinación microscópica, lo cual eventualmente pudiera también ser un factor que interfiere con el diagnóstico y que el médico veterinario debe tomar en consideración. Es decir, dentro del cuestionamiento habrá que saber si el individuo ha sido inmunizado contra leptospirosis en los últimos 6 meses. La respuesta inmune que se monta es variable según la especie animal. Dice ahí hámsteres sin, es decir, la presencia de títulos altos de anticuerpos en hámsteres son protectores al 100%. Mientras que en otras especies animales, como sucede en los bovinos, títulos de anticuerpos muy elevados contra una serovalidad no garantizan que el individuo no sea infectado. Y bueno, eso es otro detalle que podríamos discutir más adelante. ¿Qué es lo que sucede en perros? Realmente no hay una respuesta muy clara. Hay todavía un hueco ahí en cuanto a qué es lo que sucede en la inmunidad en el perro contra leptospira. Falta un cero, por eso me quedé pensando. Dice ahí, investigación desde 200. Debe decir, investigación desde 2000. Disculpas por la ausencia del otro cero. Investigación desde el año 2000 sobre las proteínas de membrana externa de leptospira como antígenos conservados entre las serovalidades patógenas. Y es que este año, en ese año, en el año 2000, hubo un cambio ahí de paradigmas. Antes del año 2000, todo el esfuerzo para la investigación acerca de la prevención contra la leptospirosis iba enfocado al estudio del lipopolisacárido. Sabiendo que era el principal antígeno, se pensaba que si se pudiera de alguna manera dominar la expresión del lipopolisacárido, pudiera entonces generarse un inmunógeno de protección duradera y fuerte. Sin embargo, para el inicio del nuevo siglo, se empezó a hacer estudios acerca de las proteínas de membrana externa, es decir, ya olvidarse un poco del lipopolisacárido, que resultaba ser una molécula muy compleja, que además era variable entre cada una de las serovariedades. Es decir, hay 260 serovariedades patógenas. Dicho de otra forma, hay alrededor de 260 tipos distintos de lipopolisacárido. Entonces, eso hace muy difícil poder desarrollar una vacuna única para la prevención contra la leptospirosis. Mientras que empezaron a observar para el año 2000 que las proteínas de membrana externa de este microorganismo eran altamente conservadas entre las serovariedades patógenas. De manera tal que pensaron, ¿qué tal que nos enfocamos mejor en alguna de estas proteínas que son altamente conservadas? Y generamos entonces un inmunógeno dirigido hacia estas proteínas que pueda prevenir la leptospirosis en perros, la leptospirosis en vacas, la leptospirosis en cerdos y, ¿por qué no?, la leptospirosis en la población humana. Así es de que alrededor del mundo empezaron a hacerse investigaciones desde principios del siglo
y se enfocaron a hacer en diferentes proteínas de superficie, como esta proteína de superficie o MPL1, o diferentes lipoproteínas como LIPL32, LIPL41, la proteína LIGA, semejante a inmunoglobulinas, la proteína LEMA, y así diferentes sitios de investigación alrededor del mundo se enfocan en estas proteínas. En nuestro laboratorio, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, también tenemos nuestra proteína de estudio. Esta se denomina la proteína GSPD. Esta proteína es lo que se denomina la secretina del sistema de secreción tipo 2, eso es T2. Es el sistema de secreción tipo 2 de Leptospira. Todas las bacterias, en particular las bacterias gram negativas, tienen sistemas de secreción en donde hacia son proteínas de diferente naturaleza. Y se requiere es un mecanismo muy complejo que incluye alrededor de 14 proteínas. Una muy importante es esta proteína GSPD. Ahora les platico un poquito de esto. Empezamos a hacer algunos ensayos para desarrollar una vacuna de leptospirosis. Ellos son Samara y Neri, quienes desarrollan de maestría, con el objetivo de desarrollar una vacuna contra la leptospirosis utilizando esta proteína recombinante, GSPD de Leptospira interrogans. El estudio fue complementado posteriormente con apoyo de los trabajos de Luz Olivia Castillo y de Giselle Castañeda. Les voy a platicar un poquito. Miren, este es un esquema para hablar un poquito acerca de la secretina GSPD. Es una proteína grande, es alrededor de 60 kilodaltones. Es necesaria para la secreción de proteínas hacia el exterior. Y aquí tenemos un ejemplo. Se presenta de manera de dodecaedro, es decir, se requiere de 12 piezas para formar entonces un poro, como esta dona que tenemos. Estas piezas azules representa a GSPD. Y por esta razón es considerada la proteína más, la sexta proteína en relación a su abundancia sobre la superficie, no solamente sobre la superficie, sino en total de una leptospira. Si pudiéramos contar las proteínas, alguien ya se dio esa tarea, haciendo el proteoma de leptospira, encontraron que es la sexta proteína más abundante. Y entonces se encuentra sobre la superficie, como está aquí ejemplificado, es en otra bacteria, en jantomonas, pero también encontramos aquí sobre su membrana externa esta dona conformada por GSPD. Entonces es funcional, es abundante, y por esa razón empezamos a trabajar con ella. Lo que hicieron Samantha y Neri fue detectar primero inicialmente esta proteína GSPD. Él lo revisé anteriormente, terminando mis estudios de doctorado, y al llegar aquí entonces empezamos a trabajar con la inmunogenicidad de esta proteína. Esto fueron estudios realizados durante una serie de años por diferentes estudiantes investigadores como Armando Reyes, como Luz Elena Alcaraz, como Rodrigo Mena, en donde hicieron estudios de inmunogenicidad de este microorganismo, la detección de la expresión de esta proteína in vivo en tejidos. Y posteriormente lo que hicimos fue hacer una amplificación del gen mediante PCR. Se clonó en Escherichia coli, y se expresó y purificó en el laboratorio. Lo que se hizo fue una inmunización de grupos de 8 hámsteres de 8 semanas de esta manera. Uno de los grupos se inoculó únicamente con la proteína recombinante de Leptospira GSPD sola. Se tuvo un grupo testigo al que se aplicó exclusivamente el adyuvante incompleto de Fromm. El tercer grupo incluía la proteína mezclada con el adyuvante. El cuarto grupo
como grupo control positivo, se utilizó una bacterina elaborada con Leptospira canicola, pero a dosis de 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y hubo un grupo testigo, por supuesto, el cual se le aplicó exclusivamente solución salina. Se realizaron inicialmente dos inmunizaciones con 50 microgramos por 100 microlitros que fueron aplicados por vía subcutánea en los días 0 y día 14. Y en 14 días después, esto es en el día 28, los animalitos fueron desafiados por vía submucosa oral, como se está señalando en la figura inferior. Posteriormente, después de haber sido anestesiados con isoflurano, se les inocularon 100 dosis letales del 50%, esto es siguiendo procedimientos de la Oficina Internacional de Pisotes, y se hicieron observación de los animalitos durante los siguientes 28 días. Y este es el resumen de los resultados. Quiero resaltar primero el grupo número 4, por favor, donde tenemos el testigo bacteria, nuestro testigo, nuestro control positivo, en donde de 8 animalitos que fueron inmunizados, tuvimos una supervivencia o sobrevivencia del 100%, es decir, ninguno de ellos murió, ¿sí? Hubo 0 muertos, y esto es lo que usualmente se observa en hámsters. Las bacterias protegen perfectamente al 100%, pero quiero señalar aquí esta dosis, 10 a la 9. Cuando hemos hecho este mismo experimento con dosis de 10 a la 8, es decir, tal como lo señala la Oficina Internacional de Pisotias, nuestra protección no es del 100%. Mi pregunta aquí es, el fallo de algunas de las vacunas que se ha observado en la historia, ¿tendrá que ver con esto? Difícil de responder, pero en condiciones experimentales en nuestro laboratorio, dosis de 10 a la 8 para proteger hámsteres no es suficiente. Se requiere de 10 a la 9, en donde esto funciona muy bien. Y lo hemos repetido esto ya por lo menos en 3 ocasiones en diferentes experimentos. Por otro lado, tenemos nuestro grupo prueba. Cuando se inocularon solamente la proteína sola a 8 animales, de estos 8 animales sobrevivieron solamente 5, hubo 3 muertos, y esto es el 62%. Mientras que cuando se le aplicó la proteína adicionada con adyuvante incompleto de Frohn, se obtuvo una supervivencia de 6 animales sobre 8, esto es el 75%, muy cercano al mínimo que se requiere también por la Oficina Internacional de Pisotes, que es del 80%. Por supuesto que estos resultados pues nos ponen muy positivos. Y tratando de ser un poquito más específico, les muestro aquí el resultado del grupo 4, el testigo, en donde todos los animales sobrevivieron y solamente en uno de ellos se pudo detectar el microorganismo después de la eutanasia en el hígado mediante cultivo y PCR. Es decir, se infectó, no enfermó. Y todos los demás, y esto es algo también muy importante, un resultado muy importante, esta protección mediante la bacterina es la protección óptima que se busca en un inmunógeno. Una protección al 100%, es decir, los animales ni siquiera se pudo comprobar que se infectaron. Se denomina también inmunización esterilizante. Aquí está el comportamiento de nuestra proteína sola. Obtuvimos 5 sobrevivientes, solamente murieron 3, pero ustedes pueden observar que en todos ellos pudimos detectar leptospiras. Incluso los que sobrevivieron fueron infectados con leptospira. Y aquí tenemos nuestro grupo también prueba, en donde tenemos la proteína inoculada además con el adyuvante, en donde tuvimos un 75% de protección, muy cercano al mínimo. Solamente obtuvimos 2 muertes, 6 sobrevivieron. En el cultivo, y eso también nos entusiasma mucho, 5 de estos animales que sobrevivieron, no pudimos detectar, perdón, en 3 de ellos, en 3 de ellos, no pudimos detectar ni mediante cultivo ni por PCR
la presencia del microorganismo. En uno de ellos no pudimos cultivar, pero sí fue posible su aislamiento, mientras que esto, en los otros dos supervivientes, es decir, no enfermaron, pero sí fueron infectados, ¿no? Entonces, este 75% de protección nos entusiasma mucho esto, como para decir que esta proteína es un buen candidato para ser utilizado como esto inmunógeno en una vacuna recombinante. Esto es simplemente una imagen que muestra los pulmones de animales que sobreviven a la infección en contraste con el daño esto de hemorragias múltiples que se puede observar en el parénquima pulmonar como consecuencia de la infección. La proteína, como discusión y conclusión, la proteína adicionada con este adyuvante dio una protección de hasta el 75% y de esto el 50% de inmunidad esterilizante. La bacteria adicionada con el adyuvante incompleto de Freund protegió hasta un 100% de inmunidad, 80, la bacteria, 87.5% de inmunidad esterilizada. La concentración protectora de la bacteria de 10 a la 9 en contraste con lo que refiere la norma oficial y la Oficina Internacional de Pisotes, que es de 10 a la 8. Si nuestra recomendación sería aumentar la dosis en nuestras bacterias que tengan el mínimo de 10 a la 9, por lo menos con base en lo que nosotros observamos en hámsters. Y otro detalle que también pudimos ensayar aquí es que la vía de inoculación por las submucosas es adecuada para los ensayos de desafío y es más adecuada, consideramos que es más adecuada por ser más cercana a la vía natural de infección en contraste con la vía intraperitoneal que usualmente se utiliza. Lo que nosotros sugerimos ahora es entonces aumentar la dosis a 100 miligramos por 100 microgramos por aplicación, probablemente aumentar el número de inmunizaciones, evaluar otro tipo de adyuvantes, determinar las regiones antigénicas de esta proteína y evaluar también otras alternativas de presentación, proteínas hipotéticas o utilizar bien otros vectores. Es decir, hay mucho que trabajar, pero estos resultados nos entusiasman mucho para decir que esta proteína es puede ser un buen candidato para ser utilizada como vacuna. Ya para finalizar, miren, actualmente estamos trabajando, como ustedes saben, en el centro del país, en el foco, en el punto negro que tenemos aquí en la parte inferior, tenemos ubicado el municipio de Tequisquiapan, dentro del estado de Querétaro, y ahí se encuentra el centro de enseñanza de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde nosotros tenemos instalado nuestro laboratorio. Estamos actualmente realizando un pequeño estudio epidemiológico de leptospirosis en comunidades rurales de esta región. Aquí tenemos ubicado al CEYEPAN, este punto rojo, y estamos enfocando nuestros estudios a estas cinco comunidades, incluyendo la de Tequisquiapan, Bordo Blanco, Fuentezuela, Santillán y San José de Alaja, que la mayoría de ellas son comunidades suburbanas, y esta pues sería urbana. Lo que se está haciendo es colectar muestras de personas con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, colectando muestras de suero de las mascotas de estas personas y colectando muestras de agua. Ahí en estas regiones hay una buena cantidad de manantiales y de ríos cercanos a las poblaciones, así como la captura de ratas. La intención es entonces tratar de encontrar relación entre la presencia de la enfermedad en animales y en personas. ¿Por qué empezamos a hacer esto? Miren, resulta que observamos cuadros de leptospirosis canina, no raras veces allí en diferentes de pacientes procedentes de estas poblaciones, que no son remitidos por los médicos veterinarios de la región. Y entonces, cuando ustedes, si nos ponemos a revisar los datos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, encontramos que no hay reportes de leptospirosis en personas en Querétaro desde principios de siglo. Entonces, ¿por qué sí hay leptospirosis canina y no hay leptospirosis en humanos en Querétaro? Entonces fue que empezamos a hacer este estudio. Tenemos pocos resultados aún, pero algo interesante que hemos observado es que
la frecuencia de anticuerpos en perros, que es alrededor del 37%, en contraste con la frecuencia de anticuerpos en personas, que es del 10%, tiene, sin embargo, un factor en común. Las más comunes en ambos grupos, las de perros en contraste con las de personas, son precisamente la cerebralidad canícola, seguida por la cerebralidad en azul, seguida por la cerebralidad icterohemorrágica que tenemos aquí en dorado. De manera paralela, mientras estamos haciendo este estudio, resulta que nos encontramos con lo que denominamos nosotros focos rojos, es decir, perros que tienen leptospirosis clínica, que les he comentado que frecuentemente nos son remitidos por médicos veterinarios de la región. Así es de que de esa manera nos llegó este caso. El perrito se llama Falco y la estudiante se llama Giselle Castañeda. Este Falco es un macho de 7 años y 5 kilogramos de peso. Se ve, ustedes lo ven ahí muy tranquilo, pero es un perro sociable, pero además se escapa a la calle. Algo interesante en Falco es que convivía con otros 6 perros. Uno de esos 6 perros era este otro compañero de nombre Cachito, un macho que presentó un cuadro clínico compatible con leptospirosis. Es decir, él está sano, pero Cachito, lamento no tener aquí la fotografía de Cachito, era un macho que presentaba un cuadro clínico típico de leptospirosis, depresión, anorexia, vómito, heces pastosas, mucosas e ictericia, es lo que nos reportaba en su hoja la médico veterinario a cargo. Cuando otros detalles de este perrito es que tenía una ausencia de miembro pélvico y en alguna ocasión tuvo algún trastorno locomotor que hizo que otro médico veterinario le prescribiera corticosteroides. Cuando la propietaria observó que el perrito mejoraba, decidió que cada que lo veía triste, de vez en cuando le daba sus corticosteroides, es decir, que estaba con un tratamiento indiscriminado con corticosteroides. Se presentó, como ya les comenté, esta semiología compatible con leptospirosis ictérica, y la muestra que nos enviaron al laboratorio mostró títulos de 1 en 800 contra la cerebralidad canícola. Esto quiere decir leptospirosis, ¿sí? Tú tienes un perrito, un paciente con signos clínicos característicos de leptospirosis, y el laboratorio te muestra o te reporta títulos de 1 en 800, o sea, títulos elevados. Esto, el criterio de la Organización Mundial de la Salud aplicado a humanos y que de alguna manera se aplica también a pacientes, en este caso caninos, indica eso. Una prueba de aglutinación microscópica con títulos elevados de anticuerpos procedente de un paciente con signos clínicos característicos se traduce como diagnóstico de leptospirosis. Cuando vimos esto y con nuestro interés que les he comentado acerca del aislamiento del microorganismo, solicitamos inicialmente al médico veterinario que nos permitiera obtener muestras clínicas de orina de este paciente, lo cual no fue posible porque cuando nosotros, al día siguiente que recibimos la muestra, el perrito murió. Debo decir, entre paréntesis, que procuramos nosotros hacer el diagnóstico de leptospirosis en un periodo siempre de 24 horas cuando nos es permitido, porque sabemos la importancia que tiene para el médico tener estos resultados, pero esto ya no fue posible tener más muestras porque el paciente murió. Aquí tenemos en este cuadro los resultados de Cachito el 16 de febrero del año pasado, con título de 1.800 al canícola y otras cero variedades por año. Al día siguiente, entonces, lo que pedimos es que nos enviaran muestras, y ahí nos enteramos que Cachito tenía otros compañeros, entre ellos Falco, y pedimos entonces muestras de estos otros pacientes. Y miren lo que observamos en Falco. Al día siguiente, Falco, que es un perro sano, estaba mostrando títulos de 1 en 3.200. Con estos antecedentes,
con lo que ya conocíamos, los estudios de Luz Olivia Castillo que les comenté, en esos estudios de 58 perros, donde pudimos obtener 4 aislados, todos ellos presentaban, eran animales que presentaban títulos de por lo menos 1.600, dijimos, pensamos, este puede ser un portador asintomático. Falcor debe ser un portador asintomático. Así es de que lo que hicimos fue solicitar entonces la autorización para hacer una colección de muestra de orina por cistocentesis. Es importante que sea por cistocentesis para garantizar la esterilidad de la colección de la muestra. De esa orina se inoculamos 3 gotas en medios líquidos específicos para leptospiras in situ. Es decir, ahí en la clínica del médico, de la médico veterinario, nos llevamos una campana, nos llevamos un mechero, nos llevamos medios de cultivo, se colectó la muestra y ahí mismo estábamos haciendo la inoculación del medio de cultivo, nos llevamos al laboratorio y ya en el laboratorio se realizaron estas 3 diluciones decimales en medios específicos y los cultivos fueron incubados a 30 grados centígrados. Posteriormente se realizó además una prueba de PCR de la orina. Tenemos en la columna número 2 la orina que fue colectada en ese día y su reacción positiva. En el número 4 tenemos el control positivo. Y en la columna 3, una PCR de orina que fue colectada después del tratamiento, después de un mes de tratamiento con doxiciclina, en donde ya observamos, no observamos reacción positiva. Aparentemente hubo una buena respuesta al tratamiento. Otro detalle que nos había faltado hacer en aquel estudio de años atrás fue que no hicimos nada más por determinar realmente el estado de salud de esos, de esos individuos, salvo que se veían aparentemente sanos. En el caso de Falcor pudimos hacer esto y encontramos que básicamente no mostraba algo que nos indicara un daño severo hepático o renal, salvo este ligero aumento de bilirrubinas. El patólogo clínico lo asoció a destrucción de eritrocitos. Es decir, clínicamente, Falcor es un animal sano. De desarrollo típico del microorganismo lo tuvimos a los 38 días. Y el aislado fue denominado de esta manera, alfa-24, cuando se hicieron los estudios de virulencia, fue inoculado en hámsteres. Pudimos observar que se presentó la muerte de los hámsteres a los 5 días post-inoculación, lo que mostró entonces la virulencia del aislado. Esto se hizo además la histopatología de estos hámsteres, en donde se observó daños compatibles con leptospirosis, tanto en riñón como en hígado, y posteriormente se hizo la caracterización del aislado como de la perteneciente a la cerebralidad canícola mediante serología. Entonces, el tratamiento prolongado con corticosteroides en el primer paciente, Cachito, indujo una inmunosupresión y la fatal infección que mostró con títulos de 1 en 800 contra la cerebralidad canícola. En contraste, Falcor, su compañero de jauría, mostró títulos más elevados, de 1 en 3.200 contra canícula. Ningún otro miembro de la jauría mostró títulos así de significativos y Falcor era un animal sano, es decir, y del cual pudimos aislar al microorganismo. Entonces, Falcor es un portador asintomático. Y aquí tenemos, para mí resulta muy interesante ver cómo una cerebralidad de leptospira en un paciente con inmunosupresión presenta o se induce a la presentación de un cuadro clínico severo y mortal, mientras que en otro individuo sano, con un estado inmune adecuado, hay una respuesta inmunológica de 1.200, pero el animal no tiene ninguna otra señal de enfermedad, en lo que demuestra que este microorganismo se encuentra aquí como un
en un estado, en un individuo con un estado de portador asintomático. El aislamiento a partir de la orina de Falcon comprueba ese estado de portador y confirma las observaciones previas que habíamos hecho de que individuos con títulos de anticuerpos elevados son portadores asintomáticos de microRNA. No se detectaron títulos de anticuerpos antileptospira superiores a 1.50 en el suero de la propietaria de estos perritos. Y esto, en conclusiones, títulos de anticuerpos altos, puedes pensar en dos cosas, en enfermedad o en estado de portador, pues ahí el estado clínico y otros datos de patología clínica te lo van a indicar. Los títulos de anticuerpos altos, arriba de 1.600 en suero de pacientes asintomáticos, es un hallazgo altamente indicativo de un estado de portador y eliminador de cepas virulentas de microRNA, aún sin mostrar signos clínicos compatibles. Quiero enfatizarlo, él dice ahí, sí, aún sin mostrar signos clínicos compatibles. El diagnóstico de leptospirosis debe ser integral. La observación de campo oscuro no es prueba confirmatoria de leptospirosis. Nos podríamos llevar un buen tiempo discutiendo acerca de eso. El aislamiento bacteriológico es necesario para demostrar la presencia del microorganismo, pero no es rutina de diagnóstico. Si no, les estoy sugiriendo aquí que cada vez que tengan un caso clínico intenten aislamiento para diagnosticar. Por favor, sí, entren en contacto con esto, con su laboratorio de confianza. Espero que seamos nosotros, estamos muy interesados en esto para intentar el aislamiento del microorganismo. Pero no es rutina de diagnóstico por lo lento. El tratamiento con doxiciclina en este caso resultó en una PCR negativa de la orina de. Y las recomendaciones, pues es necesario que el médico veterinario sea responsable y considere la existencia de perros portadores y eliminadores, y aquí pongo de organismos capaces de infectar otros perros con los que conviven, así como la posibilidad de ser la fuente de infección para sus propietarios y que actuemos en consecuencia. Es decir, Leptospiras es un ejemplo, es simplemente un ejemplo de una enfermedad transmisible que está presente, que hay manera de detectarla, y que realmente no hacemos esto de rutina. Es decir, no pensamos en leptospirosis, salvo cuando se presentan los cuadros clínicos. Pero yo lo que quiero enfatizar aquí es que existen perros portadores asintomáticos y que pueden eventualmente convertirse entonces en un riesgo de salud. Y que es nuestra responsabilidad, de alguna manera, rastrear o tratar de rastrear este tipo de casos clínicos. Y como esto, pues resulta que otros patógenos como Ehrlichia, pues nos hacen un cuestionamiento semejante, ¿no? Es decir, ¿qué tanta medicina preventiva estamos haciendo más allá de aplicar nuestras vacunas de forma rutinaria y la administración de desparasitantes? ¿Y no deberíamos probablemente hacer un poco más? Yo pongo esto aquí en la mesa como para considerar que, entre otras cosas, podríamos tener, por lo menos con base en lo que nosotros observamos, por supuesto que habría que hacer más estudios, pero con base en este pequeño estudio, cerca del 7% de perros portadores asintomáticos están pasando desapercibidos. El análisis serológico mediante la aglutinación microscópica es una medida útil para detectar estos perros portadores y excretores de leptospirosis. Y pues con esto termino la presentación. Quiero agradecer, por supuesto, los apoyos de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de los fondos PAPIT, en particular el 21-216-316, a la propietaria de Falco y Cachito, que nos dio tantas facilidades para poder dar respuestas acerca de estos estados de portador, a la Unidad de Servicios de Diagnóstico y Constatación, por supuesto, del CEIPA, de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde trabajamos, a la doctora Hermogenia Candanosa, que es nuestra patóloga de cabecera, que nos apoya con estos estudios, la doctora Claudia Muñoz Sassi, de la Universidad de Minnesota, de quien también obtenemos apoyo financiero, y del señor José Eladio Barraza Rodríguez, director de Insumos y Servicios Agropecuarios en la ciudad de Torreón, por su apoyo también. Finalmente, pues también agradecer una larga lista de estudiantes que de una u otra forma han contribuido también
al entendimiento esto, de este pequeñito grano de arena, ¿no? De, en relación a esta enfermedad y su prevención. Y pues finalmente, gracias a Dios y a ustedes por su paciencia, recordar que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues sí se notó mucho la diferencia, ¿no? Con la vez pasada. Bien. Muchísimas gracias. Estuvo buenísima la plática. Y bueno, pues vamos a las preguntas y respuestas. Sí, es y, que todavía están despiertos. Qué bárbaro. Sí, todavía. Perdón. Carla García dice, buenas noches. Buenas noches. ¿Un perro puede estar infectado por más de una variedad de Leptospira? Técnicamente sí, biológicamente sí. El detalle es poderlo distinguir. Esto en algunos, hay algunos, no muchos, pero sí hay algunos reportes de casos de no solamente de perros, sino otras especies animales y de personas, en donde la presentación de la enfermedad puede inicialmente presentarse por una cerebralidad y posteriormente por otra, lo cual no descarta entonces que simultáneamente puedas tener más de una cerebralidad involucrada. Esto, sin embargo, para fines prácticos, pues esto a veces se sala, ¿no? Tú obtienes los títulos de anticuerpos elevados, esto lo asocias con otras observaciones, tu observación clínica es importante, pero los datos de patología clínica también son muy importantes y bueno, cada vez tenemos otros apoyos diagnósticos, pruebas de ELISA rápidas, pruebas de PCR que cada vez pues están más disponibles, pero sí, sí es posible. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Oscar Mauricio Sepúlveda pregunta, ¿la utilización de aminoglucósidos se puede utilizar como tratamiento? Sí. Sin embargo, aquí habrá que considerar dosis y el estado de funcionamiento renal antes de la aplicación. Sí. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Oscar Reyes pregunta, ¿perros o gatos que lleguen a ingerir roedores pueden adquirir leptospirosis también o es indispensable sea solo transmisión vía agua u orina contaminada en contacto con lesiones de piel? Sí, bueno, la principal es la segunda, es decir, y no tanto el consumo, pero es decir, cuando ya tienes ese panorama, ¿no? Un perro que tiene contacto, es decir, que atrapa ratas, ratones, se las come. Generalmente no, cuando esto sucede, y esto lo hacen ratas, perdón, gatos y perros, generalmente no ingieren todo el cadáver, sino ingieren parte de las vísceras. Pero cuando ya tienes este panorama, es muy probable que la condición orina, agua y animal susceptible, es decir, esa triada epidemiológica, se den. Si ya se lo comió, seguramente también hay ahí una población suficiente de ratas y ratones como para que la capture y como para que estén contaminando agua, sobre todo agua, que mantenga el microorganismo viable y que se encuentre en los alrededores de este individuo que ha atrapado a la rata o el ratón. Es decir, sí se considera como más importante el hecho del contacto con el agua. Pero si ya lo atrapó, pues seguramente las dos cosas se dan. Muy bien, doctor, muchas gracias. John Connor dice, una gran plática del doctor de la Peña. En la plática anterior, mi pregunta fue, ¿el papel de poblaciones silvestres en zonas periurbanas, no solo roedores desde el enfoque de una sola salud?
Supongo que cuál es el papel, ¿no?, de poblaciones silvestres. John O'Connor, pues gracias por su fidelidad y un saludo. Ojalá podamos encontrarnos en algún momento. Sí, el papel de la fauna silvestre es también importante. Nosotros no tenemos gran información acerca de esto y me remito entonces a lo que algunos colegas, creo que lo comenté de esa manera la ocasión anterior, colegas en Argentina han hecho cantidad de trabajos en relación a esto, en donde lo que hacen ellos es rastrear al microorganismo en cuanto mamífero silvestre pueden capturar. Y en cualquier animal de estos silvestres han podido aislar diferentes serovariedades. Discúlpeme que no tenga aquí en la cabeza las serovariedades asociadas, salta en mente Pomona y otras, pero sí, el hecho de que el microorganismo pueda estar también en la fauna silvestre y el papel que puedan estar jugando, probablemente como en el caso que acabamos de platicar de Falcor, simplemente como reservorios portadores asintomáticos, pues es un hecho. Pero pues hace falta un poquito más de información como para poder decir o hablar de brotes, ¿no? Cuando la mayoría de los brotes referidos en población humana tienen como asociación ratus norvegicus, mus musculus, es decir, las ratas y los ratones domésticos, y no hay muchos casos en relación a la relatoria de fauna silvestre. Sí los hay, pero son los menos. Entonces, en resumen, sí es importante, el grado de importancia difícil de determinar, sobre todo en nuestra latitud. Sí, gracias. Gracias, doctor. Diana Montaño, ¿cómo puede identificar en una BH, QS, EGO de manera diferencial respecto a una patología hepática y leptospirosis? Gracias. Uh-huh. En el hemograma, en la biometría hemática, resalta una leucocitosis seguida de una leucopenia. Se hace referencia a esto, leucopenia seguida de leucocitosis. Y otro dato importante a considerar ahí es la trombocitopenia. La trombocitopenia se considera también un dato importante a considerar. En cuanto a enzimas hepáticas, generalmente están aumentadas y el estado de azotemia, es decir, urea, creatinina aumentadas, son también un hallazgo importante a considerar. Coagulación intravascular diseminada es otro hallazgo también a considerar. Disminución de la densidad de la orina también es importante. Sí. Gracias, sí, doctor. Gracias. Gracias. Manuel Rivadero pregunta que qué es el daringe. ¿Qué, perdón? Daringe. Puso, ¿y el daringe qué es? ¿No? Nos la saltamos, ok. No, por favor, si la puede repetir, como dice, ¿no? Me repite la pregunta, por favor. Claro, Manuel Rivadero, si nos puedes reformular tu pregunta, te lo vamos a agradecer. Continúo mientras con Centro Veterinario. Buenas noches, saludos a doctor Alejandro, gracias por compartir tu experiencia. Soy Jorge Cortés de Apizaco, Tlaxcala, compañero de generación. Gracias, Jorge. Luis Santos, doctor, cuando hay antecedentes de leptospirosis, ¿cada qué tiempo se recomienda hacer pruebas o ya sería por toda su vida? Es una buena pregunta.
Sí, esto es una buena pregunta porque aquí tienes que cuando el animal se recupera de leptospirosis, tienes la interrogante. Bueno, sabemos que los animales que se recuperan de la enfermedad generalmente permanecen como portadores asintomáticos. La siguiente pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Hay reportes de casos que hablan, que dicen, muchos de los que dicen, por periodos prolongados. ¿Qué quiere decir eso? Alguien ya también se atrevió a decir, por periodos prolongados, probablemente de por vida. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también existen estudios en donde se busca la eliminación de ese estado de portador mediante la administración de agentes antimicrobianos. Y entonces se han referido reportes de casos en donde se utilizan antimicrobianos como doxiciclina para eliminar ese estado de portador. Y antes del surgimiento de doxiciclina, pues estudios sobre el uso de estreptomicina, también para eliminar ese estado de portador. De hecho, es una estrategia profiláctica que comúnmente se utiliza en algunas unidades de producción bovina para evitar el estado de portador de leptospirosis en algunos en los ganado en el ganado antes de ser inseminadas por primera ocasión. Las vaquillas son administradas con estreptomicina, pero si bien se sabe de la utilidad de la estreptomicina para eliminar ese estado portador y de la doxiciclina, esto no es un 100%. Esto no es a un 100%. Sabemos de casos de perros en donde se les ha administrado este medicamento, sobre todo doxiciclina. No tengo tanta experiencia con estrepto, pero sí con doxiciclina. Y lo que se ha observado es que, a pesar del tratamiento, los animales aún mantienen títulos. Y nos hace falta ver más resultados, lamento no tenerlos aún, sobre pruebas mediante PCR, ¿no? Como para decir si se curó o no se curó. En el caso particular que mostramos aquí de Falco, este perrito sí, después del tratamiento, fue un tratamiento prolongado y fue a dosis de 8 miligramos por kilogramo durante un mes. Este perrito, en la segunda muestra que se colectó de orina, ya no se obtuvo el aislamiento del microorganismo y no pudo ser detectado tampoco por PCR. Así es de que espero que esa larga respuesta le dé un indicio, pero así como para decir cada cuándo tengo que monitorearlo, pues yo le diría digamos, inicialmente en el primer año, cada 4 meses, y si usted ve que se estabilizan los anticuerpos, que no se elevan o que incluso disminuyen, pues posteriormente hágalo cada 6 meses el segundo año, y para el tercer año hágalo de manera anual. Sí, pero no hay nada escrito, no es una receta. Muy bien, Gracias. doctor. Muchas gracias. Oiga, ¿quiere pasar a cámara para que igual lo Ah, podamos sí, ver? ¿cómo? ¿Cómo es que hago esto? Ahí y elija el de la derecha y le decimos dejar de compartir. Sí. Ándele, muchas gracias. Bien, Luis Santos. Doctor, cuando hay antecedentes de leptospirosis. Ah, no, perdón, esa es la que acabo de leer, perdón. Centro Veterinario, ¿a qué edad recomienda aplicar la primera bacterina de Leptospira y el refuerzo en cuántos días? Sí, esto usualmente inicia uno con la iniciación entre la sexta y la octava semana. Y yo creo que aquí también no es un esquema que tenga que aplicarse 100% en todos los casos. Si es una mascota,
en donde los riesgos de infección no son tan elevados, es decir, es una mascota que vive dentro de una casa o dentro de un departamento, que lo sacan con correa, que no se escapa. Pues diga usted, empiece a los 2 meses de edad. Si por el contrario es una mascota que se encuentra en un hábitat o en un ambiente de mayor riesgo, un cachorro que va a vivir en una casa con un amplio jardín en donde los animales deambulan por el jardín y las posibilidades de que ingresen o tengan contacto con roedores siempre existen. Esto probablemente usted quiere preocuparse por una inmunización en la madre, esto antes del parto. En el cachorro, quizá usted quiere bajarse a la sexta o séptima semana para iniciar esto, inmunización. Y aquí, hasta ahí paro, porque probablemente mis colegas inmunólogos pueden pensar de una manera distinta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí. Tiene por aquí un saludo de Ricardo González. Saludos, doctor, un honor escuchar su plática y recordar sus Gracias. cátedras en el laboratorio. Gracias, saludos. Bien, Carlos Alberto Ibarra, ¿cuáles son las clases de leptospiras más comunes en los perros? Hablamos de cero variedades de Leptospira y mire, aquí en nuestro país, prácticamente todos los aislados son de la cero variedad canícola. Los colegas de la Universidad Autónoma Metropolitana y de CENIR Microbiología, además de la cero variedad canícola y algunas semejantes como la cero variedad de Portlandbere, es muy, muy semejante a canícola. Han aislado también, tiene un aislado, según yo entiendo, de icterohemorragia. En nuestro caso, tenemos aislados de canícola, tanto de animales portadores asintomáticos, que es ahorita el punto en el que nos hemos centrado mucho, como de animales enfermos. Cuando estábamos realizando ese estudio de los 58 perros, en donde tuvimos los 4 aislados de animales asintomáticos, paralelamente hubo un caso de leptospirosis emitida por la doctora Ruth. Te mando un saludo, Ruth. Y de ahí aislamos fue un caso clínico de leptospirosis y nos obtuvimos el aislado a partir de riñón y fue canícola también. En el estado de Querétaro tuvimos un caso clínico de la ciudad de Querétaro y fue canícola también. Y en este caso de referir Falcor, bueno, es asintomático. Lamentablemente no tuvimos muestras de compañero de Falcor, de cachito, que también murió con títulos de anticuerpos elevados contra canícula. Muy probablemente, aunque no podemos asegurarlo, porque no tenemos el aislado, pero muy probablemente se trató de la misma serovariedad. Aquí cabe la pregunta, bueno, ¿qué fue primero? ¿Fue cachito que como sale a la calle, se hace portador, es como su estado inmune está competente, no sufre de leptospirosis, pero es un portador, empieza a eliminar y convive con este compañero que está inmunosuprimido por la aplicación de corticosteroides y él sí sufre el estado clínico? O lo contrario, si primero fue cachito que enfermó por el estado clínico y él contagió a Falco, que es el portador asintomático, no lo sabemos. Pero usted puede decir, en México, canícola en el 90%, probablemente más del 90%, y un bajo icterohemorragia. Y generar muy probablemente esos casos de icterohemorragia por contacto con con ratas. Sí. Probablemente hay hemorragia, pero por alguna razón, probablemente la
la dificultad en el aislamiento del microorganismo. Miren, entre las diferentes variedades de Leptospira, tiene algunas que se adaptan al laboratorio que otras. Y Icteromorragia no es tan fácil de cultivar si se compara con Canicola, como sucede en el caso de Hargio en los bovinos. Hargio bovis es la cereobariedad probablemente más o menos capacitada biológicamente para sobrevivir fuera de del riñón de los bovinos. Así es de que la transmisión bovino y bovino es muy importante ahí. Probablemente lo mismo esté sucediendo en otras cereobariedades, en el caso de los perros. Entonces, por aislamiento, así que con los pelos de la, ¿no?, de la leptospira en la mano, y sabemos que Canicola es la más importante, y seguida por la cereobariedad, esto, Icteromorragia, aquí en México. Se va usted un poco más al norte, y en Canadá ya le van a hablar de la cereobariedad gripotifosa, y le van a hablar de Pomona, probablemente también. Esto, que probablemente tenga algo que ver con el contacto con fauna silvestre, o bien con ganado también. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gibran Aldana, ¿qué tratamiento es el más recomendado actualmente? Doxiciclina. Doxiciclina a esas 2-5 miligramos por kilogramo por vía oral, esto durante 15 días. Aunque le comento, en las manos de esta médico veterinario, ella lo subió a 8 miligramos y lo hizo durante un mes. Y bajo esas condiciones, este perrito del que estamos platicando resultó posteriormente esto, negativo. Ahora le puedo platicar de otro caso, no comprobado aún que sea leptospirosis por aislamiento, sí por serología. Y en este caso, el paciente recibió un tratamiento con doxiciclina durante probablemente un mes, tuvo una recaída y murió. Lamentablemente ya no pudimos tener acceso a muestras y bueno, la situación fue tan dramática que ya no hubo oportunidad de decir, bueno, realmente de lo que murió fue de una recaída de leptospirosis o bien una situación concomitante resultante de la infección previa por leptospirosis o por otra razón. Pero tuvimos un caso así de esa naturaleza. Se le dio tratamiento a la dosis recomendada. Aparentemente la paciente estaba muy bien y tuvo una recaída muy, muy grave que terminó con su vida, ¿no? Entonces no hay nada escrito en piedra, pero el tratamiento considerado adecuado hoy por hoy es doxiciclina. Gracias, doctor. Camila, Sofía, buena noche. Muy interesante plática. En caso de que un canino sea positivo a leptospirosis, después de aplicar tratamiento, ¿cuánto tiempo posterior a este se recomendaría aplicar la bacterina? Gracias, buenas noches. Después del tratamiento, esto también es muy buena, una pregunta muy interesante. Si usted tiene este individuo, estoy pensando al mismo tiempo que usted tiene este individuo que usted ha detectado como portador asintomático, quiero entenderlo así, o bueno, por otro lado, que lo detectó como positivo a leptospirosis clínica, el individuo se recupera, o bien está sano, usted lo detecta como portador, le da el tratamiento. En ambos casos, lo que usted tiene ahí es inmunológicamente, es un individuo que tiene una respuesta inmunológica, es decir, usted va a tener anticuerpos, en particular contra esa cerovariedad. Usted podría aplicar una inmunización, ojalá me estuvieran escuchando mis colegas inmunólogos para que aquí me dieron una mano, pero usted podría aplicar una inmunización, yo pensaría alrededor de un mes posterior a la detección de su caso, un mes a dos meses,
pensando en que su título de anticuerpos está disminuyendo y tratando entonces de dar aquí un refuerzo. Pero algo aquí muy importante es que usted lo que ya detectó con su cuadro clínico, ya sea un animal o clínicamente enfermo o bien un animal portador asintomático, ojalá muchos de ustedes pudieran detectar estos animales portadores asintomáticos mediante la serología. Usted ya tiene entonces aquí un aviso, y ahí hay un detalle, ¿cuál es la fuente de infección para del individuo? ¿No? Ahí hay que hacer una revisión importante de cuál puede ser la potencial fuente de infección, y además de la inmunización, lo que usted quiere es cortar esa fuente de infección de alguna manera. Sí, que sería, bueno, si el animal, el paciente en cuestión tiene acceso a algún sitio en donde hay roedores, pues restringirlo de alguna manera. En estas pláticas que estamos dando ahora, o que estuvimos dando en las semanas anteriores a la población en la región, pues hacíamos mucho estas preguntas sobre el manejo de roedores. Y empieza con el manejo de basura. Si no se dejan basura acumulada, pues las posibilidades de la invasión de roedores disminuyen siempre. Entonces, usted debería tener en cuenta eso, no solamente la inmunización, sino también las potenciales fuentes de infección. Gracias, doctor. Sí, gracias. Fer Gaitán, en animales de producción, si se muestran presentaciones clínicas de tipo crónico, por ejemplo, abortos, y títulos altos de anticuerpos, ¿es también indicativo de leptospirosis? No siempre. Pensando en los bovinos, la principal serovariedad es jarnio. Y en las infecciones por jarnio, usted espera una elevación en los títulos de anticuerpo, pero esto va a depender mucho del individuo. Así es de que tiene usted vacas que están infectadas, que tienen el cuadro clínico, que abortan y que sus títulos de anticuerpos en sangre son realmente insignificativos. Son títulos de 1 en 50, 1 en 100, y esto es bien común en leptospirosis, en rumiantes. Por esa razón, también la interpretación de esta prueba de aglutinación microscópica, y te voy a hacer un comentario importante en relación a esto, difiere la interpretación que se hace en animales de producción a la interpretación que se aplica para perros o para personas. En el caso de los animales de producción, a lo que se refiere su pregunta, es un diagnóstico que se hace de grupo. Usted tiene que tener animales que han presentado los abortos o la infertilidad en contraste con animales que no los han presentado. Y de mucha ayuda también tener una muestra basal, es decir, algo que recomiendo yo mucho a mis alumnos, les comento esto, ustedes sean la diferencia, sugieran que las unidades de producción hagan una colección de muestras de suero previo a la primera inseminación artificial, de manera tal que se tenga esa muestra de suero como una muestra basal, de manera tal que si se llegan a presentar cuadros de infertilidad, usted pueda tener un comparativo del nivel de anticuerpos en esta muestra problema en contraste con la muestra basal que usted obtuvo inicialmente. Y la interpretación es en grupo. Entonces, tiene que ver usted cuántos animales están presentando títulos de anticuerpos por esta variación que se tiene. Mientras que en los perros y en las personas, el criterio que marca la Organización Mundial de la Salud para personas y que de alguna manera se puede extrapolar perfectamente para pequeñas especies es el siguiente. Si usted tiene un paciente con signos clínicos sugerentes de leptospirosis y en su prueba de aglutinación microscópica no muestra títulos de anticuerpos elevados, es decir, le muestra títulos de 1 en 50 o 1 en 100, usted tendrá que aplicar su
su criterio y dar su tratamiento conforme a lo que usted considere, deberá tomar en cuenta, por ejemplo, la anamnesis, la historia clínica, y usted eventualmente dar o no tratamiento específico. Y para confirmar su diagnóstico, 14 días, 15 días después de la primera colección de muestra, hace una segunda colección de muestra del suero, con la finalidad de ver una conversión, un aumento en el título de anticuerpos, un aumento de 4 veces el título que usted observó en su muestra número 1, y un aumento de 4 veces ese título, le confirma a usted que su paciente estaba sufriendo o está sufriendo de una leptospirosis activa. Por supuesto que para 14 días después, pues su paciente ya se alivió, esperamos, ¿no? Pero le confirma el diagnóstico. Por otro lado, el segundo criterio de confirmación de leptospirosis mediante una prueba de aglutinación microscópica es que usted tenga un paciente con título, con signos clínicos característicos de leptospirosis. Usted lo tiene icterico, usted lo tiene con vómito, diarrea, hay sangre, hay algunos datos de patología clínica que le indican que puede ser leptospirosis. Envía su muestra de suero y le reporta, como en este caso de cachito 1 en 800, eso es leptospirosis, no dude. Eso es leptospirosis. El problema está en estos pacientes de los que estamos platicando hoy. Usted tiene perros sanos, usted le hace una prueba de aglutinación microscópica y va a observar títulos como en Falco de 1 en 3.200 o como los otros perritos que les platiqué inicialmente, que trabajó la doctora Luz Olivia Castillo y que y que ella detectó 4 perritos así, ¿no? Con títulos de cuerpos de 1.600. Entonces, de ahí la importancia, es decir, anticuerpos elevados no siempre quiere decir leptospirosis clínica. Puede ser leptospirosis clínica o puede ser estado de portador asintomático. Sí, gracias. Gracias, doctor. Gibran Aldana, en estos momentos tenemos animales de compañía como serpientes, lagartos, etcétera, que son alimentados con roedores. ¿En ellos tiene algún estudio? Nosotros no, pero sí. Miren, donde se ha buscado leptospira se ha encontrado, ¿no? Y hay una serovariedad ranarum por ahí y otras, ¿no? La enfermedad como tal es una enfermedad de mamíferos, pero prácticamente en la especie animal, reptiles, donde se ha buscado, creo que no aves, pero sí reptiles, se ha encontrado el microorganismo, no asociado con enfermedad, pero la presentación de estos casos, porque algunas de estas serovariedades se han detectado. Por eso se les ha clasificado como de patogenicidad intermedia, es decir, se han aislado de animales, pero la presencia de, es decir, su asociación con enfermedad no es muy clara. Y este es el caso de los reptiles, donde sí hay aislados del microorganismo, pero la papel, en cuadros de epidemia, en cuadros clínicos específicos, tanto en reptiles como en mamíferos, no es muy claro. Pero sí, donde se ha buscado leptospira se ha encontrado. Muy bien, doctor, vamos por una pregunta más. Hay muchas más preguntas, pero bueno, por cuestión de tiempo, vamos por una más, que es de Miguel Ángel Sousa. Dice, cuando se refirió a hacer medicina preventiva, ¿sugiere pruebas de lepto de rutina? Sí. Pues miren, yo quiero decir, tiene que pasar varias cosas para que
podamos entender esto de alguna manera, tiene que hacerse una forma colegiada. Pero sí, francamente, yo estoy sugiriendo de manera rutinaria que a los pacientes pudiera o se les sugiriera hacer una prueba diagnóstica de leptospirosis. Y bueno, probablemente tú podrías también aquí aplicar el criterio clínico, ¿no? Por supuesto que el médico veterinario en su práctica tiene que aplicar, no de una manera, creo yo, no de manera, ¿cómo decirlo?, rígida, todos sus criterios de medicina profiláctica. Yo creo que usted puede aplicar su criterio y dice, bueno, este perrito nació en un departamento, difícilmente sale a la calle, está al corriente de su programa de inmunización y de desparasitación. Probablemente las posibilidades de que haya entrado en contacto con el microorganismo son mínimas y decide no hacerlo. Y va a ser feliz y el perrito va a llegar a edad anciana y va a morir, va a vivir muchos años y no va a suceder absolutamente nada. Esto, pero Alejandro de la Peña le comentó a usted un día que perros, algunos de la calle y algunos otros de dueños que pues ya no los quisieron, ¿no? En algunos de ellos se pudo detectar un estado de portador y que ese estado de portador es fácilmente detectable mediante una prueba de aglutinación microscópica. Y a lo mejor está usted hablando de perritos que no, en donde no está usted seguro cuál es esto, su condición ambiental, si el perro sale a la calle o cómo es el patio donde vive, qué posibilidades hay de invasión de roedores, qué posibilidades hay de que entre en charcas, en lagunas, en ríos. Esta perrita que yo le comenté hace poco, que lamentablemente murió en una recaída dramática, que no pudimos saber si esta recaída fue de leptospirosis, pero la leptospirosis muy probablemente la adquirió en paseos. La perrita vivía aquí en Tequisquiapa y en la región hay un río. Y bueno, alrededor del río pues es agradable. Así es de que llevaban a pasear esta perrita al río y eventualmente, pues como todo perro juguetón, se metía al agua. No puedo asegurar que la adquirió ahí, pero esto es muy probable y fue impactante porque la perrita, tú la veías, no se veía mal. Sin embargo, su título de anticuerpos contra la leptospira decía otra cosa. Y también había trazas de daño, de cierto daño, de alteraciones en enzimas hepáticas. Así es de que pues tienes esos dos panorámicas, pero tratando de ser más directo, mi respuesta sería sí. A mí me gustaría ver un día en donde la medicina, la medicina preventiva veterinaria incluyera el rastreo de algunos patógenos silenciosos como rickettsia, como ehrlichia, como leptospirosis, como borrelia, además del rastreo de parásitos, que de alguna manera sí se hace, ¿no? Pero es decir, aplicamos desparasitaciones generales, pero no algunas específicas, y a lo mejor había que pensar en giardiasis, por ejemplo, como un ejemplo de las parasitosis que pudieran pasar por ahí desapercibidas, y que valdría la pena que ampliáramos un poco más nuestra panorámica de medicina preventiva, que simplemente pues, nos va a llevar a aplicar una medicina
pues completa, sobre todo en esta época, esta era de una salud. La vez pasada hice un poquito más de énfasis. Y bueno, qué bueno que usted me saca esto a colación, porque estamos viviendo esta era de una salud. El papel del médico veterinario es muy importante. Por favor, vaya un saludo al doctor Juan Garza Ramos, nuestro activo director de nuestra facultad, que hace mucho esfuerzo en relación a este concepto de la medicina de una salud, y en donde el médico veterinario juega un papel muy importante. Y muchas veces, bueno, no sé qué tantas, pues, pero yo sí puedo decir que por lo menos en el 7%, hasta el 7% de las ocasiones puede usted tener perros aparentemente sanos que son portadores de leptospira. ¿Qué sucede con las otras enfermedades? Bueno, por ahí hay algunos estudios que nos pueden dar una idea, pero sí creo que hay mucho más que hacer en relación a la medicina preventiva que solamente acotarnos a lo que tradicionalmente, desde el siglo pasado, seguro, hemos venido haciendo. Podemos mejorar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bien, con esa pregunta terminamos la sesión de preguntas y respuestas y iríamos a sus comentarios finales, doctor, por favor. Pues sí, de alguna manera surgieron en esta última, en esta última pregunta que nos plantearon acerca de qué debemos hacer con la medicina preventiva en nuestras pequeñas especies. Pero por supuesto que es simplemente una mano levantada aquí, ¿no? Oigan, debemos hacer algo más, ¿no? Y aquí ahora sí que el papel de análisis profundo de esto corresponde ya a pues a los médicos, a los colegios de médicos veterinarios. Yo creo que de manera colegiada vale la pena que se pueda hablar de estos temas y hacer esta reflexión. Debemos de considerar que más del 60%, no, eso es lo que dicen las estadísticas de la Oficina Internacional de Epizootias, más del 60% de las enfermedades infecciosas que aquejan a los seres humanos tienen un origen directo, animal o indirecto. Así es de que es muy importante tomar esto en consideración para aplicar precisamente este concepto de manera adecuada, el concepto de una salud, y preocuparnos en verdad por la salud de nuestros pacientes, pensando también en la salud de sus propietarios. En este caso que yo les referí, la propietaria no mostraba ningún título de anticuerpos contra el microorganismo, lo cual es agradable saber, sobre todo porque era un contacto estrecho. Pero si tuviéramos que en la familia hubiese alguna persona con alguna inmunosupresión, pues no sabemos cuál podría ser el comportamiento. Así es de que la responsabilidad que tenemos pues es mucho más allá, y a veces si no buscamos un poco más, pues nos quedamos con esas respuestas parciales. Así es de que, pues, con esto, pues, yo les agradezco mucho la oportunidad. Nuevamente agradezco a Dios la oportunidad de la tecnología y, por supuesto, a los laboratorios Zoetis y a Skenda por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y a ustedes, pues muchas gracias por estar desmañanándose, más bien desvelándose. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti por acompañarnos esta noche, por aceptar la invitación tan pronta, ¿no? Sabemos que tienes una agenda ocupada y de verdad estamos muy, muy agradecidos. En nombre de todo el equipo que conformamos Skenda, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Tequisquiapan. Así es, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todo México, Centro, Sudamérica. Muchísimas sí, claro. Gracias. Probablemente, si me permite,
quisiera mi correo electrónico. Claro, doctor, adelante. A ver, compartimos pantalla. Aquí está. Sí, esto nada más para recordar mi correo electrónico. Ya aparece ahí, ¿verdad? Israel. Sí, ahí está. De la PEMA con M de mamá, de la PEMA. @unam.mx. Sí, ahí este. Pues mucho trabajo todavía que realizar en relación a leptospirosis canina y por supuesto que estamos muy interesados en entender un poco más acerca de este estado de portador y la situación realmente que podamos tener en nuestros perros. Es que ahí nos tienen a sus órdenes y pues muchas gracias nuevamente. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias nuevamente a todo el auditorio que se conectó, a nuestros amigos de Centro y Sudamérica y obviamente muchas gracias a todo México que se conectó. Y vamos a dar por concluido este webinar. Recuerden, muy importante, que el pasado mañana, el viernes, va a estar el doctor Nicolai Rojas con el tema examen clínico en el paciente cardiópata en punto de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. No se lo pierdan. Y que tengan excelente noche. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.